thank <laughs> you gracias compañeros, gracias, gracias Paco eh, por Qué estar más acá más en, más. en en, en 4 y 5 eh, Radio, eh, gracias. Eh, bueno, quiero eh, eh, dar la bien, bienvenida a toda la gente que ya se conecta a través de la red. Gracias compañeros, eh, ya hay bastante gente conectada. y está. Bueno, voy a leer rápido unos comentarios. De una vez, de vez. una vez. Eh, Maritza Mijango está aquí, hola de allá de California. Eh, Marit, eh, Mari josep eh, Víctor García, Rafaela Solano. Eh, Juancho Méndez de aquí de Catepec y Ismael Gemelo González presente y gracias por su enseñanza. Eh, Dios lo bendiga, está por acá también. Eh, Víctor Huesca, saludos desde Los Tustlas, Veracruz, bendiciones infinitas, saludos, buen Víctor eh, Esmeralda Saucedo, está también por aquí. Eh, ¿No es tu pariente, Paquito? No, este, no es mi toca de apellido, creo que es una chica que es de allá de por la presa. Muy bien, no mal recuerdo. Está también por acá eh, Alonso Arellano, Socorro Enríquez, Magdalena Jacqueline eh, Sandy Chick de allá de Toluca, Víctor Posadas Palma. Ahora les saludos a todos y los integrantes que no se ven. Sí, aquí estamos. Eh, aquí está el buen Paquito Lennon, está el buen Damián Mata en toda la producción técnica, Anita Posas, y está Susy Rebel también por acá, eh, como, como, sí. como invitada. Y, y, y la, nomás la vieras, está como, como no sé, está, está este, extasiada, ¿no? Sina sí. Paco Lennon ahí a un metro y medio, 20. a un metro y medio. Eh, Laura eh, P. Portales, B, eh, Verónica Pineda, Jesús Octavio, eh, Sandy Chick dice, amo esa canción. Sí, esa, esa de pobre soñador está muy bien. Eh, AR López, saludos, Paco, eh, Jorge Antonio Roque, eh, Javier Barragán, George Sam, eh, Lu Padrón, Kenia Cuellas, Cecilio Barajas, de allá de Milwaukee. Y bueno, compañeros, hoy, hoy tenemos aquí como, como invitado al gran compañero Francisco Saucedo, mejor conocido como Paco Lennon. Así es. En toda, en toda la fraternidad de, de cuarto y quinto paso, y ya. Y lo que rebasaste es más que eso, ¿no, Paquito? Ya, ya vamos más. Vamos ya, más, ya, ya va más que eso. Y la verdad es que es, es un verdadero gusto. Lo hemos tenido aquí en otras ocasiones. Pero hoy viene plenamente a, a, a regalarnos un tema que se llama Síntoma de Males Más Profundos. Así es. Pues a adelante, todas, Paquito. muy buenas tardes, muy buenas eh, noches, buenos días a la hora que veas este video aquí en red social que es Facebook o en YouTube. Ya sabes que también a la vaneta tienes página en YouTube y también tu servidor Paco Lennon. Eh, lo importante esta tarde, saludos a todas, a todos, gracias donde quiera que te encuentres. Yo estoy muy contento de, de poder eh, participar aquí en el proyecto de, de mi camarada Javier Plata, de, de su señora esposa Anita. Y bueno, eh, lo importante, lo importante esta noche o esta tarde o este día donde eh, el horario que tú veas este video es que te hagas esta pregunta. el ¿Por qué eh, te quejas de que no hay dinero? Esa es una de las cosas de las que nosotros venimos... Eh, Pareciendo como sociedad, es un paradigma ya en la actualidad el ser pobre o el decir, este, prefiero estar jodido que tener dinero y andarme eh, pues escondiendo, que me secuestren, que me roben, que me. Eh, es más cómoda la idea y, y tiene mucha razón. El pueblo está muy lastimado desde hace ya, vamos a hablar, eh, cuatro sexenios a la fecha, en donde, bueno, el pueblo mexicano y hablando en Latinoamérica eh, como un todo también eh, tenemos un, un gran problema. Eh, en esta situación eh, a través eh, de este momento este tiempo que yo estoy viviendo eh, soy ciudadano mexicano vivo en el municipio de Catetepeque en el estado de México eh, nos hemos dado cuenta de la de la gran dificultad que tiene el pueblo con lo que es la política la gran dificultad de empatía que tienen los ciudadanos los unos a los otros y para explicar lo que es la empatía es Decirte que, bueno, pues te, te pongas en los zapatos de, de la otra persona, de la persona que tienes enfrente, que trates un poquito de ser comprensivo, un poquito de ser tolerante con, con el individuo o individua que tienes tú enfrente y, y puedas este, evitar conflictos, eh, que algunos conflictos, bueno, van a tener que ser enfrentados de alguna u otra manera, pero la gran mayoría siempre se pueden detener, eh, ya sea como, eh, te lo repito, yo vengo de esta colonia que es San Agustín, es un barrio bravo, muy bravo. De hecho, es, es un barrio que, que vivo en él desde hace más de 30 años. Y lo importante aquí es decirte que eh, vamos a tratar nosotros, y digo tratar porque es paso a paso, es con mucho tiempo, con, con paciencia, con dedicación, con estudio y sobre todo con mucha fe, vamos a tratar de transformar si sí, este país de, desde qué aspecto, desde el aspecto de la música, desde el aspecto de red social. Esta plataforma yo creo que ustedes ya más que nada lo saben, eh, la crea el señor Javier Plata, mi queridísimo Javier, para exponer los, los eh, conjuntos, grupos musicales. Pero eh, bueno, pues uno, uno pone y la vida predispone. Y aquí estamos tratando otro tipo de temas que son muy importantes para ti. Tal vez eh, el primero que quiero tratar es el dinero, el segundo que vamos a tratar es la familia. Y el tercero y último es eh, el éxito a nivel social o el éxito como tú lo concibas. Hay diferentes tipos de éxito. Vamos a poder hablar del éxito que es empresarial, el éxito eh, de relaciones sexuales también, porque es lógico que si tienes una buena relación sexual con tu pareja o, o, o con tu soltería, vamos en este caso si eres soltero, puedas tú desarrollar una mejor, eh, un mejor instinto sexual sin llegar a la depravación, sin llegar a lastimar a los demás, sin raptar a nadie. Eh, y sobre todo este tipo de, de ensamble que estamos buscando a través de este tipo de temas, ya hay mucha gente que estamos trabajando eh, a marchas forzadas para poder llevar este, este tipo de información a ti, que eres compañero de grupo de, de autoayuda, grupo de cuarto y quinto paso, de desarrollo humano, ya sea te desenvuelves con, con los hermanos cristianos, los católicos, que son gente espectacular también, eh, ya sea que te desenvuelvas con el coaching o simplemente seas este, liberal, fuera de serie, cada quien su, su tendencia, cada quien desde su evolución, lo importante para mí es no decirte que tengo la razón absoluta, sino lo que me ha funcionado, y para entrar al tema, eh, no sé si te has dado cuenta últimamente, que bueno, eh, a la ganancia del, del presidente actual, eh, el presidente virtual, el señor Andrés Manuel López Obrador, ha traído una gran conmoción en el país, no sé si te has hartado de ver cómo unos humanos y mexicanos sobre todo se han estado peleando unos contra otros, que si yo soy de tal partido, que si soy de aquel, que si soy de fulano, de chano. Y en realidad es desgastante para ti. Eh, vamos a ver lo primero que tú estás perdiendo por estarte peleando con ese tipo de personas. Eh, lo que yo le sugiero siempre es no entres en discusión. Si no está de acuerdo tu ideología con la otra persona, pues bueno, hay algo que se llama eh, eh, pues el feedback, o sea, una herramienta que puedes decir, bueno, ¿qué es lo que no te gusta de mi partido o de mi creencia? Y que todo sea bajo el límite de, de no querer tener la razón, sino tener paz. Y cuando hay tranquilidad, hay claridad. Y cuando hay claridad, viene todo lo demás. Y está más que comprobado, yo era una persona muy bocona, muy llena de, de dolor en el alma. Eh, una persona llena muy de, de toxicidad. Una persona que sí había que, que trabajar en ella misma. Y el día de hoy te puedo decir que a través de estos pequeños cambios he ganado mucho terreno en, en esta área que es, que es la vida, en este juego tan hermoso que es vivir. Y lo importante para ti, eh, que te quede claro, si perteneces a un grupo de autoayuda, eh, sí, nunca hay que dejarse de tratar el alcoholismo porque porque no tiene mucho y lo voy a hablar así abiertamente. Hace un mes aproximadamente eh, me tocó ir a un grupo, hace tres meses, y hace un mes sucedió esta situación, en donde un compañero eh, pues militaba en su grupo de autoayuda en referencia a alcohólicos, eh, drogadictos, neuróticos. Este chavo comenzó a practicar otras cosas. Y no estamos este, cerrándote la puerta, te estamos diciendo que nunca te olvides que traes un síntoma de un mal más profundo que es el alcoholismo. Y, y lo marca Carl Gustav Young cuando le envía la carta al señor Bill W. Y bueno, pues ahí tiene su, su charla, ¿no? Que ahorita nosotros es Whatsapp o Whatsapp, así como que para que lo diga yo bien. Eh, ellos tenían en el, en el mail, en el North american mail, ¿no? El, el, el correo americano, norteamericano. Eh, lo importante aquí es que tú eh, empieces a evaluar que si tienes una adicción, pues hay que tratarla, hay que tratarla y, y seguir un tratamiento muy delicado. Acude a profesionales, acude a gente que en realidad eh, tú veas que ha tenido un desarrollo. Lo importante aquí es que tú vayas viendo el no recibir críticas eh, constructivas o destructivas de quien no ha construido nada. Uno de los primeros síntomas de un mal más profundo a nivel social es que toda la gente por flojera de no investigar, se va con el canto de las sirenas, lo que dice fulano, lo que dice mengano. Por ejemplo, hoy este, hubo un percance allá por la zona sur de la Ciudad de México y ya todos están culpando al presidente virtual eh, de, de, del país. Y quiero decirte que soy partidista, eh, pero bueno, vámonos regularizando, ¿no? Este, Tú quieres que los medios de comunicación te den una buena... Referencia, pues empieza a estudiar y, y empieza a empujar este sistema que está corrompido y tú lo sabes hasta dónde. Eres mexicano, eres latinoamericano, nos ha costado mucho quitar la corrupción aquí en el país. Ecatepec es uno de los municipios más ricos del país, te quiero decir que donde estamos transmitiendo. Eh, pertenecemos al segundo estado más poderoso del país. Eh, ingresamos aproximadamente 280 mil millones de pesos anuales aquí, todos los mexiquenses. Y bueno, pues no se refleja en nuestras calles, y efectivamente es porque no estamos como sociedad teniendo empatía. ¿Con quién? Con nuestros hijos. Porque ellos son los que van a sucedernos, ellos son los que se van a quedar. Cuando tú estás viendo que todo el mundo se está echando la culpa, eh, ves un país paternalista. Eh, el simple hecho de que tú hayas nacido en México. Me lo explicaba bien mi mentor. Eh, a veces tú crees que tienes eh, la obligación así como que ya de exigirle la liste al IMSS. Eh, a las instituciones públicas, por el simple hecho de ser mexicano crees que el gobierno todo te debe y ahí vamos eh, jugando a lo que el sistema nos está diciendo que juguemos, el sistema te está diciendo estate conflicto, pelea, eh, ten discordias, burlate del que no te está gustando lo que te dice, hazle mella, este, eh, injuria, eh, todo lo que viene siendo la toxicidad del ser humano al sistema eh, neoliberal le conviene. Y para que tú tengas más eh, doctrina, más, más información, yo te sugiero que sigas al señor Alfredo Jalife. Es un, es un geopolítico, eh, estudia la geopolítica y, y es un politólogo muy, 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 muy chingón. Y lo voy a decir con esta palabra: chingón, o sea, es muy, muy potente. Para que puedas entrar un poco más a saber en lo que tú estás jugando o cómo está jugando el sistema contigo. Y bueno, no vamos aquí a culpar al 100% al sistema. Pero somos parte de un resultado, de una ecuación eh, pues inconclusa. Hace mucho tiempo a nosotros nos decían este en los grupos de autoayuda eh, que pues si tú estabas soñando, que si tú claramente voy a poner este ejemplo, que vamos a entrar por ahí, yo les decía en el año 2000 a algunos compañeros de mi grupo de, de cuarto y quinto paso que ya de hecho ese grupo ya no existe y voy a decir también por qué no existe. Eh, lo que está en la oscuridad pues no florece eh, ni las flores del loto creo que tienen tanta vida en el pantano eh, lo que quiero decirte con esto es de que en aquel entonces yo les decía en el año 2000 yo les indicaba que iba a cantar con el señor Martín Valverde quién es Martín Valverde es un grupo es un señor que que maneja a su grupo y es el cantante católico latinoamericano más importante del planeta en aquellos entonces, en el año 2000, yo iba ingresando a, a lo que es el, el programa de autoayuda de rehabilitación. Eh, tuve problemas con la adicción, con el alcohol. Y bueno, comenzar a soñar en grande es como un pecado, es como el equivalente a que te digan que estás bien pendejo, que, que, que no sueñes, que estás, ¿cómo crees? O sea, me decían en aquel entonces, eh, ¿cómo crees que vas a cantar con Martín Valverde? Ya déjate de drogar, ya déjate de... De mamadas, ponte ponte a ver qué, qué haces, a buscarte un trabajo. Y, y aquí es donde voy a cantar una canción más adelante, donde a mí me queda de, de experiencia y con escuela. Que sí, efectivamente, no hay que recibir críticas constructivas de quien no ha construido nada, pero en wow. aquel entonces nuestra sociedad no estaba lista, y nuestra sociedad, como grupos de autoayuda, la mexicana por eso está ahorita teniendo un cambio. Y ya vieron por ahí también a Chichagol eh, decir, ¿por qué no? Piensa en grande, aunque. Bueno, pues el chichagol no juega solo en el equipo y, y hay otro tipo de factores también por ahí. Que hay varios canales en YouTube que puedes seguir que te hablan de política en el fútbol. Y bueno, no es mi trabajo eh, explicarte de fútbol. Eh, yo les decía en el 2000: voy a cantar con Martín Valverde. Me dijeron: estás pendejo, estás loco, ¿cómo crees? Ya déjate de drogar, mira lo que hizo la droga contigo y abandoné mi sueño por una gran y larga temporada de nueve años cuál es mi sueño uno de mis sueños más importantes y que el día de hoy ya lo tengo es ser músico ser cantante tener popularidad porque me he gastado nueve años de viajar de cantar de construir de componer de, de amigos enemigos familia de desfamilia este y todo lo que conlleva un sueño el principal personaje con el cual tú te vas a encontrar que te va a decir que no lo hagas es contigo mismo porque traes en tu mente un hack, un sistema, eh, un programa, una educación que te dice a ti como tal, eh, si tú empiezas a tirar la grande, eh, vas a fracasar. Eh, nosotros, nuestra cultura, y esto es un paradigma educativo, no nos han enseñado a saber que un fracaso te conlleva a tener 10 éxitos más adelante. O sea, si hacemos una ecuación... Un solo fracaso que tú has tenido en tu vida te va a llevar a 10 éxitos en otro tipo de áreas. Eso es lo que no nos enseñan en nuestra cultura. Ni siquiera eh, nuestros pobres maestros, eh, digo pobres, eh, el sistema educativo, eh, de, la Secretaría de Educación Pública en este caso, nuestros pobres maestros no tienen ese tipo de, de capacitación para trabajar con empatía con los, con los jovencitos, los niños hay niños que son demasiado matemáticos y no los vas a sacar de la matemática y ahí estamos viendo las olimpiadas eh, de atletismo aritmético en donde México trae ahorita eh, pues marcha, trae, trae tendencia, trae fuerza está poniendo las cosas en alto, los, los chamaquitos, los, los, los niños entre ellos tengo un, un hijo de un conocido de allá de Jerez Zacatecas que se fue a, la, a las olimpiadas y bueno pues traen, traen ya medallas, o sea quiere decir que, que el país como a ti te lo vendieron, eh, pues no lo es, no es, no es como tal el, el tercer mundo, el huevón, el, el, el sombrerito, el que dice oye primo speedy, este, <laughs> o sea eso nos vendieron a los mexicanos, ser ratones, pendejos, chiquitos, orejones, este miserables, mogrosos, teporochos. Eso yo me acuerdo que yo lo veía de caricaturas gringas cuando empezaban lo que es la, la neopolítica, o sea, lo, lo neoliberal. Eh, lo, liberal, lo neoliberal viene desde Margaret Thatcher, desde los abuelos Bush este, y de algunos presidentes que han marcado este sistema en el cual tú y yo estamos viviendo ahorita las consecuencias y donde muy pocos ahorita están quejando y como tienen este poder para crear tendencias en YouTube, en Facebook, en Twitter. Eh, pues van creando la tendencia de que lo que se está haciendo en la actualidad está mal. Eh, ¿Por qué? Porque tienen este poder económico que tus abuelos, mmm, tus padres y nosotros como ciudadanos le hemos dado a este sistema. El sistema viene así, a ti te, te hacen creer que eres pendejo porque eres moreno, porque eres prietito, a ti te hacen creer que eres tonto por eso. Y algunas compañías que están en Norteamérica, no me lo van a dejar mentir, eh, tienen ese tipo de, de situaciones de racismo. Esperemos que no llegues tú ahora a sentirte una víctima como lo son nuestros amigos morenos, eh, o sea, los prietitos, los, los morenos, los negritos, los norteamericanos, este, los nigam, los, los black, ¿no? Que ahora el día de hoy ellos ya, eh, lejos de ser una cultura que vivió en esclavitud, cuando se abole su esclavitud, son libres, lo que sucede ya con ellos es de que ahora ya ellos se victimizan ante todo el sistema. Y pues ahí podemos tener una tipo de reacción para que aquellos que no, no me están eh, teniendo tal vez conexión con ellos. Eh, deseo que tu sistema emocional no sea como Neymar. O sea que con cualquier toquecito se tire, se rueda al piso, haga berrinches. Y pues eh, haga todo su espectáculo y su teatro. Porque aquí en México nos han enseñado a ser fuertes en el área de ser violentos, iracundos. Y ya lo has visto en la creciente ola desde el sexenio de Calderón... Eh, ...pues cómo ha venido acrecentando los homicidios, los suicidios, este, los asesinatos, eh, la crisis nacional... ...ya te has dado cuenta de eso, pues, pues tú, tú estás desde esa época y si, pues te acordarás antes... ¿no? ...los tiempos de antes que no estaba tan turbio esta onda... ...nuestro trabajo ha sido clarificar desde el área de la paz, desde siempre teniendo un voto de paz... ...de, de, de no confrontarnos de manera con ira ni con violencia... Ante este tipo de sistema es lo que ya estamos haciendo en la actualidad, al menos yo puedo hablar como Paco Leno. Eh, estamos enfrentando un sistema desde el área de paz porque aquí hay dos frecuencias espectaculares. Tú decides si estás en bajas pasiones o estás en altas pasiones y tú decides si te estás como, como lo vamos a poner así con el lado oscuro o con el lado luz. Y vamos trabajando fuerte en esta área y te quiero explicar todo este, este argumento, todo este guión. Porque aquí... Es donde cuando ya te estás dando cuenta que, que fuiste engañado, que fuiste timado, que desde la conquista europea aquí al continente americano, toda la nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestros antiguos eh, abuelitos, nuestros ancestros, eh, tenían oro, tenían eh, piedras preciosas, teníamos este, minerales, eh, riqueza ilimitada, podemos hablarlo así. Eh, era el equivalente a ti para ser rico, eh, el equivalente cuando llegan los europeos. El equivalente es que tú vas a morir. Te van a violar, te van a eh, decapitar, van a robarse a tus esposas, a tus hijos. Y desde ahí viene nuestra sociedad en Norteamérica, en Latinoamérica. Viene el miedo al dinero. Y tú esto no lo ves, ¿por qué? Porque, pues, tal vez no te lo enseñaron, porque no tiene eh, nuestro sistema educativo y vuelva a lo mismo. Y, y ya hemos estado llamando y convocando al sistema de educación pública aquí de, de, de la República Mexicana, que pues ya tomen cartas eh, en este asunto de, de educar también a nuestros chavos ya de una manera emocional. Cualquier individuo va a tener éxito si tiene buenas emociones. O pues, sea, cualquiera es cualquiera. Eh, viene la cerrazón aquí de programarnos como mano de obra calificada. Si tú tienes un diplomado, una licenciatura, eres mano de obra calificada. Y ese es el origen del sistema por lo que ellos te quieren así. Pero emocionalmente lo que estamos buscando nosotros es que los chavitos, los niños, dejen de tener ya este tipo de conflictos. Si atacamos mucho el bullying, ¿por qué? Porque no nos hemos dado cuenta de, de este programa que se nos viene inculcando, que es pelearnos los unos contra los otros o sea en resumen si tú le vas a tal equipo te vas a pelear con tal equipo si tú eres de tal partido te vas a pelear contra el partido y quiero decirte en este aspecto eh, que pues es una república muy dividida eh, he viajado al norte del país allá con la banda de nuevo león y es una zona donde están muy golpeados por el sistema americano y toda su frustración la quieren desquitar con los del centro del país y con los del sur del país y si te vas al sur del país, ves también el mismo narcisismo, el, el mismo mexicano dolido, nada más que hablando. Así que, onda, qué coño, carajo, ¿no? O sea, sí, eh, con la misma sintomatología que los del norte. Los del centro del país creen que todos lo saben. O sea, yo tenía ese, ese gran problema de que, como yo soy chilango yo soy de, de acá de México, que te vas a sacar a la ya, calle? Ya te la sabes, ¿no? O sea, si sí hablamos los que. Yo hablaba así antes cuando era buznero, ¿no? Ahorita ya, ya ando recuperándome. Este, creemos que todos lo sabemos y que todos los, los que viven en cualquier otro estado son también paisanos o pueblerinos. Eso es lo que nos ha vendido un sistema. En la actualidad, nosotros estamos trabajando para, para unificar criterios, sea la cultura que tengas. Sabemos enormemente que no es lo mismo vivir en, en Nuevo León, que vivir en Yucatán, que vivir en Quintana Roo, que vivir en Tabasco, que vivir en Ciudad de México o en Estado de México. Todos tienen sus variantes. Hasta aquí voy explicando esta parte de que tú vayas dándote cuenta cómo eres el artífice de, de un plan pues más enorme, más de lo que tú te creías, eh, cómo nuestro país ha sido vendido y en realidad a nosotros no nos preocupa porque estamos más entretenidos en ver el vecino si está eh, haciendo bien las cosas, si los maestros están educando bien a mis hijos cuando también es parte proporcional de uno como padre ya educarse emocionalmente. En este siglo, en esta actualidad, no hay mexicano alguno que no tenga ya que estarse preparando emocionalmente, educando emocionalmente. Ya encuentras aquí, puedes decirle a tu queridísimo eh, amigo Google o a San Gogle, le puedes ya decir, oye, eh, curso de, de emociones o un curso para el desarrollo emocional. En lugar de que estés viendo en Facebook, en Candy Crush, en ese tipo de diversiones que están chidas, pero bueno, pues no, no te van a traer más que más miseria, más pobreza. Y te lo digo porque yo era fan de Candy Crush y perdí bastante tiempo en lugar de estarme documentando cuáles son mis cuatro emociones básicas. O sea, desde ahí yo estoy partiendo. Nuestros grupos de autoayuda traen el mismo patrón de conducta. Eh, si por ejemplo alguien tiene ganas de emprender, le, van a, le dicen no porque te puedes ir a beber, es peligroso para ti el dinero. Cuando en realidad eh, vamos creciendo económicamente en los grupos y con esto no hagas un... Siempre te pego que no hagas una deducción final. Analízalo, medítalo y saca tu conclusión al final, a lo que Dios, la vida, el karma, el caos, en este, lo, que, lo que tú creas, te, te desarrolle eh, la intuición, la conciencia. Eh, bueno, vamos trabajando con lo que es el dinero dentro de los grupos de autoayuda y en realidad vienen los primeros este, pues hacks, ¿no? se, se manifiestan las primeras inquietudes, las primeras inseguridades. Yo quiero tener dinero. Y, y lo primero que, que viene, pues cómo, pues, y lo más fácil para cualquier persona, pues ve y roba, eh, jódete a tu patrón, al de la empresa, al fin te negrea, este, jódete al vecino, este, eh, pues no sé, muy pocas las personas, y, y creo que vamos en, en tendencia, vamos creciendo, estamos teniendo esta virtud de ver eh, la posibilidad de que, en mi caso muy personal, y ahorita lo hablaba con, con, con Javier, con, con Anita, con Susi Estoy creando un producto que es una sudadera. Yo no soy, eh, yo no confecciono ropa, no me, no, no, es mi especialidad las modas, pero es un producto que a mí me gustó y, y no tengo conocimiento, no tenía conocimiento de, 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 de cuánto cuesta la tela, el metro, el kilo, no sabía cuánto el molde, pues me tuve que empezar a empapar, porque porque no puedo estar nada más cantando y pues no puedo estar comercializando nada más otro producto y no puedo estar nada más en eso si mis expectativas son más grandes. Ahora aquí a mí me decían que si yo empezaba a tener dinero me iba a volver loco. Y me lo decía una persona que en su vida había tenido dinero. Y este es nuestro gran problema, este es el paradigma que estamos viviendo como sociedad. Y lógicamente va a llegar el hack, o sea, el virus al grupo. O sea, dice una de las partes de los pasos que nuestra enfermedad está bajo de lo consciente y bajo de lo consciente, pues es que no lo tienes aquí presente, pero está actuando. De hecho, decía el señor Carl Gustav Jung: el que no conoce su inconsciente o sus miedos más profundos o la profundidad de su ser está condenado al fracaso y eso él lo va a, a determinar como destino. Entonces, nuestro trabajo ha sido empezar a probar. Eh, yo, cuando le decía a las personas que quería cantar con Martín Valverde, me decían que estaba loco. En el 2012 llegó el representante de la fraternidad en aquel entonces de Valle de Guerreros. Llega a mi vida, me contrata, le abro el concierto a Martín Valverde y me invitan a subirme a cantar con él y con otro muchacho que se llama este Santiago, que le decimos El Mango. Nos subimos este a cantar con el señor Martín Valverde. Entonces, 12 años después de que yo soñé que tenía que cantar con Martín Valverde, se me realiza el sueño pero en dentro eh, en los del 2000 2009 estuve yo como en un limbo estuve manejando un taxi estuve siendo eh, promovendedor de una marca que se llama Minute Made o Powerade no sé si lo has escuchado estuve repartiendo este, máquinas de coser en el eje central estuve eh, reparando herrería electricidad plomería o sea en esos nueve años hice de todo pero no lo que a mí me, me hacía sentir vivo y esto yo lo veo este patrón de conducta en muchos padrinos, muchos coaches, de hecho también porque no crean que nada más aquí en los grupos de autoayuda, los cuarto parceros o, o los hora y media nada más tenemos conflictos. Es un paradigma cultural, te repito desde la conquista europea. Desde ahí nos venden historias que según los las caltecas se peleaban con los otomíes y que los mixtecas se daban en la madre con los otros y que con los o sea, desde ahí nos crean su propia historia. ¿Para qué? Porque para crear una historia y bueno, a quien le guste la historia de su país, pues vaya a la biblioteca nacional y pues empapes un poquito. Y si no te gusta ir a la biblioteca, pues entra aquí a, a, a Google y e investiga la historia profunda de México. Y te vas a dar cuenta que eres el resultado. Como decimos aquí en los grupos de autoayuda, el alcohol, la droga es un síntoma de un mal más profundo. O sea, si tú como sociedad ahorita estás jodido y le sigues echando la culpa a Peña Nieto, eh, a Salinas de Gortari, que en realidad a lo mejor son partícipes de un pueblo ignorante, y, y lo voy a hablar con mucho, mucho tacto, pero es que en realidad lo tengo que hablar así, son personas que a lo mejor han, han ocupado tu ignorancia, tu, tu procrastinar, y el procrastinar es mañana lo hago, después, este, a qué le tiras cuando sueñas mexicano, este... Pues te vas a hacer, yo creo que vas a ser rico cuando tengas 80 años, ya estés viejo. O sea, esa es nuestra cultura. Decirnos a nosotros, una cultura, a los mexicanos, una cultura poderosa, eh, es, es de mucho trabajo, es de mucho entusiasmo, es de hablar mucho de, de tu pasado, de lo que te enseñó papá, mamá, abuelitos, de lo que aprendiste en la escuela, tus amiguitos, que te decían cuando, cuando llevas tu dinero? Pues lo que venía a que era, este, pues, pues todos se juntaban contigo. Cuando no traías dinero, nadie te hacía caso en el recreo. A su vez, eh, si tuviste dinero para invitar a las borracheras, pues tenías muchos amigos y si tenías para invitar la grapa, el toque, la mona o la tacha o el extras, lo que te metas, eh, pues todos estaban contigo. Cuando se te acababa, todos eh, se alejaban. Esa es nuestra cultura acerca del dinero como mexicanos. Y es triste darse cuenta. Eh, pues tal vez es triste eh, darse cuenta cuando no estás haciendo nada. La tristeza se te quita cuando empiezas a decir, bueno, yo, ¿por qué me voy a dejar? ¿Por qué me voy a dejar de los pasados, de eh, los fantasmas del pasado, de mis ancestros? ¿Por qué voy a ceder yo ante estas cosas? ¿Por qué voy a frenar mi desarrollo, mi éxito, mis sueños? Porque a lo mejor a pocas o muchas gentes no les guste. Eh, entrando un poquito más en el tema del dinero. Eh, nosotros traemos un, una, una información, voy a hablarlo como tal, un virus, que si no trabajas no tienes dinero, que si no tienes una licenciatura, vete conformando en ser taxista. Lo he escuchado en varios compañeros que dicen, bueno, es que yo soy licenciado, pero ve, estoy en este taxi. Les digo, bueno, la cosa aquí es cómo te has vendido tú como licenciado. Eh, te has esforzado en especializarte en algún área, puedes ir a, a lo penal, a lo civil, a lo familiar, a lo infantil, este, puedes tener especialidades el día de hoy y nosotros siempre te decimos especialízate en el área que eres bueno, por ejemplo a mí me tocó ser eh, pues cantante de música religiosa, alabancero o, o cantante de música de desarrollo humano ya en este plano eh, ya existían grupos de folclore latinoamericano y muchísimos antes de que yo empezara con Paco Lennon. ¿Qué hace Paco Lennon? Bueno, pues eh, toma su guitarra, le mete rock, eh, escribe otro tipo de piezas musicales, empieza a ocupar la terapia, la glosa de, del programa, y lo lleva a una canción y comienza a tener una diferenciación y se comienza a especializar en un área. Algunos me han criticado de una mala manera eh, que soy el arjona de los grupos y sus ondas, ¿no? Porque en realidad yo relato historias pues, que yo he vivido, las plasmo en una canción y, y, y pues tenemos eso que se llama reflejo de una persona a otra. Y ahí es donde viene la tendencia en el éxito, al menos en el mío, en el... Yo te invito pues no que hagas divisiones, eh, algo que yo puse de ejemplo a, a inicios de año... Eh, fue mezclar este tipo de, de, de fusión, o sea, lo que es el grupo, uno de los grupos más importantes dentro de los grupos de, de autoayuda, eh, como es el grupo Ameyali, que el día de hoy está a cargo del señor Agustín Del Monte, un gran camarada. Y bueno, hicimos una fusión, porque Porque en su tiempo hubo esa competencia sana de a ver quién toca mejor, y ya te la sabes. Al menos yo viví esa etapa con el señor Esteban Berrocal, donde quiera que se encuentre, le mando un abrazo. Eh, hasta el cielo, donde quiera que se encuentre, allá porque traía también su filosofía bien chida, ¿no? Este, en el nirvana, no sé dónde anda... pero bueno, ahí anda. Y tenemos esa sana competencia, entonces, ¿qué hicimos? Juntamos los proyectos y se dio algo espectacular, vivimos un concierto enorme eh, a principios de este año. La idea original si sí te puedo decir que fue mía y no hay ningún problema por eso, ni soy más ni soy menos, simplemente a mí se me ocurrió y lo hice, lo llevé a la práctica. Y comencé a darme cuenta ya de que los límites, los límites si sí están en la mente, hay que enfocar bien en qué parte de la mente están, ver cómo vas a desarrollar ese tipo de, de fuerza, de energía, porque empezar a crear dinero, lo primero que te decimos es que debes de tener una cara feliz. Si tú quieres tener dinero, lo primero que les digo ahorita a todos los compañeros del grupo es que tienes que tener una sonrisa en el rostro antes de irte a dormir y a levantarte. Sonríe. O sea, cuesta mucho trabajo. De hecho, eh, te quiero decir, Plata, que eh, a, acabo de ir ayer a compartir y así hemos estado llevando este tema un poquito más, eh, un poquito más a fondo. Pero lo primero que hacemos para que los compañeros comiencen a, a tener energía les decimos sonríe. ¿no? Así, y se quedan así como que, pues no, yo era malo, yo era alcohólico, yo era aquel. Y, y, y nace el ego tóxico, que te vuelvo a repetir, lo traemos como paradigma o como educación ya ni siquiera sabemos por qué somos malos, ya nada más es reacción, ya es un hábito, y, y se empiezan a transformar los, los compañeros, de les digo ahora sin que se rían, sin que liberen esa energía, voltense a ver, sonríanse los unos a los otros, párense, dense un aplauso, y ahora sí buenas noches, salúdense, desde ahí estamos creando otro tipo de atmósfera, a nosotros como pueblo nos falta eso, eh, ya se está trabajando, y se le ha ocurrido a muchos muchachos, ¿no? Qué chido los millennials. Eh, por ejemplo, entrar al metro, ya hay señalamientos de aquí es el lugar de espera y aquí es la salida. Y nos hemos evitado ya de, de empujones, golpes, eh, no al 100%, pero el ciudadano va poniendo ejemplo también. O sea, quiere decir que el mexicano no es como el Speedy González que nos pintaron. El mexicano es un chingado azteca grande, fuerte, mamado y que tiene una madre así enorme. Y si no, les, no nos creen, ahí luego lo investigan. Este, porque nada nos dicen que los africanos, ¿no? Este, y en realidad nosotros eh, somos una cultura fuerte, somos una cultura que aprende demasiado rápido. Fuimos número uno a nivel planeta hace, no sé, 5000 años, 2000, 3000 mil, mil años atrás. Entonces el gen lo que hizo es: está anestesiado, está dormido, pero ya está despertando. Eh, si has viajado en este aspecto para que tú puedas tener más dinero, les decimos, viaja seguido. Eh, ¿A dónde? A, a, ¿Las vacaciones de tu vida dónde son? Eh, ojalá de, elijas un destino nacional para empezar. Eh, y ya después te vas a un internacional. No eh, sé, viaja, comienza a sonreírte. Imagínate que vas a, al zoológico de Chapultepec. Eh, para los que estén en otros estados que vas al, al parque magno o no sé que vas al, al parque 2000 o no sé cómo se llama el parque a donde tú vas los domingos o donde ibas cuando ibas a echar novio porque tiene muchos años también que no visitas ese lugar eh, la vida pasó te llenaste de amargura y por ahí busquen este el estigma de, de calamardo del de Bob esponja porque calamardo es tan, tan hijo de puta amargo o sea porque está tan enojado siempre él quiso ser siempre músico y tenía el cabello bien largo, así como cuando yo lo traía antes. Entonces, este, que acabó siendo eh, Calamardo? Pues un cajero en un restaurante de comida rápida y se le frustró la vida para siempre. Por eso él es así. ¿Y tú cómo serás? Ahora ya conociste a un Dios en una experiencia, en un retiro religioso, eh, en una estrategia de coaching. Eh, ya conociste a Dios o lo que tú concibes como algo superior a ti. ¿Y por qué sigues amargado? ¿Por qué? Porque no te esfuerzas en lo más mínimo en esta dimensión. Traer la energía hacia ti. ¿Cuál es la primera energía? Sonríe, ¿no? O sea, ponte chingón en las mañanas. Vete al espejo y dite. Aunque te digas, dices, soy un mentiroso. Si yo soy alcohólico, pues créete ahora sí tus mentiras, güey. No, yo les digo a los padrinos. Créete las mentiras de. Si eh, ves cultural cuerpo, aunque estés gordito, flaquito, chaparro, alto, como sea, y este, este cabrón es una máquina de hacer dinero, es un impresionante ser humano, y comienzate a ver el espejo. Los primeros tres días vas a sentirte así rarísimo, como si te hubieras echado un pedo enfrente de tu novia cuando no tenías esa confianza, ¿no? Te va a dar una vergüenza que, que, que es inexplicable, es mucha. El ego o el programa te va a decir no lo hagas, este, no, 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 esas son mamadas, este, no para qué. Pero el ser, el ser, cuando tú empieces a sentir esa energía y comiences a ver esos cambios raros en tu entorno, por ejemplo, tu mujer deja de pelear, tus hijos dejan de pelear, eh, tienes una llamada, no sé, 11, 12 del día, y te dicen, oye, necesito tal producto, este, ¿cuánto cuesta tanto? Y, y comienzas a crear tus primeras ventas del día y comienzas a tener ese tipo de energía que es con lo que les decimos, quieres tener dinero, sé feliz. Primero tienes que ser feliz para después ser millonario o rico o adinerado, lo que tú quieras tener. Tal vez tú creas que yo lo estoy diciendo bien fácil porque pues estoy aquí, ¿no? Y, y ya canto y ya como que ya tengo algo de popularidad, pero en su momento te puedo repetir, yo era taxista, yo era chofer de taxi, y me costó mucho trabajo el desprogramarme, de estar en la comodidad de mi asiento, de mi taxi. Salir, enfrentarme a un mundo con que te ven cantando diferente, o te ven cantando y te dicen está loco ese güey, no le creas, o si vas a una fraternidad y no les eh, sirves en pleitesía absoluta y. Si... Porque también es otro paradigma, ya lo entendí. Pero si no les sirves bajo sus órdenes, te corren, te vetan y es más, te echan a la banda encima, ya viví todo eso. Pero aquí nosotros seguimos poniendo la variante: que tu sueño siga siendo más importante que todas las derrotas que pueda tener la gente, o tú mismo. Y comienza a creer en ti. Y cómo comienzo a creer en mí, me dicen los, los compañeros. Pues comienza a ser feliz. Y para tener felicidad hay muchas maneras. Puedes regalarte un pastel. Yo antes de llegar al programa me compré una paleta de, de una marca de chocolate, de hielo de chocolate. Y, este, y me hizo bien feliz. Venía en el carro, en el en el transporte que me traía. Y me venía echando mi paleta y venía platicando con el muchacho. Y después de ahí este pues estaba aquí atrás un transporte obstruyendo la entrada, caminé, este y vengo feliz, o sea, lo, lo importante aquí es que si en el transcurso del día empiezas a tener emociones como hijas de su pinche madre, luego nosotros hablamos así, para los que no decimos groserías, emociones inciertas, o emociones difíciles, nosotros te invitamos a que a que siempre vivas tu enojo, o sea, vívelo, el enojo es una emoción dura 5 10 segundos. Si te dura un minuto, dos, tres, media hora, está bien lo estoy molesto por esto, dile al cielo, al piso, háblate a ti mismo, estoy enojado de esto, y, y, pero ya no quiero. Y punto, punto aparte, comienza a sonreír y viene la sonrisa, aunque te diga el inconsciente, la terapia, pareces paleta, payaso, está risa y risa con la... Dicen los abuelitos que al mal tiempo, buena cara. Entonces, esta es la primera parte de, de lo que yo quería explicarte en este... En este tema que para mí es muy importante y lo he estado llevando a los grupos de autoayuda, eh, que empecemos a darnos cuenta por qué la banda no le echa a la séptima, por qué tienen miedo a que se no no regrese, por qué tengo miedo a que se no no regrese, por qué no tengo felicidad, porque en el grupo a veces nos tomamos el papel tan en serio de que fuimos personas malas, fuimos personas que ofendimos, que herimos a los demás. Pero en el fondo hay un niño, hay, o una virtud eh, inicial, o un sentimiento primario que se llama alegría, que se llama felicidad, que se llama eh, euforia, júbilo. Todos lo traemos por programa, o sea, todos somos todos. Entonces, eh, pues no sé, mandamos saluditos en lo que vamos preparando otra canción. Y me echo un traguito de agua. Sí, sí, creo que sí, Paco. La verdad es que estoy este, muy, muy entretenido. Estoy como que retomando, así como que rebobinando todo lo aprendido, ¿no? Todo lo aprendido, ¿no? uh -huh. todo lo aprendido en, en, dentro de los grupos de ayuda mutua, dentro del coaching, dentro de, de cursos, de conferencias y todo. Porque me estás hablando de todo lo que ya, ya he experimentado. Claro. ¿No? Eh, bueno, vamos a mandar algunos, algunos saluditos. Eh, uh -huh. Her Hermelinda Palma, Ismael Morales, Pedro Yoselin está por acá. Eh, Marali Valderrama, eh, DiCaprio Martínez, Mario Hernández. Eh, Mari Díaz, eh, Lili Mata, dice: Yo viví en Granjas, Valle de Guadalupe, eso. más de 20 años, cerca de San Agustín. Ni tan sí. cerca, eso sí. Pues no, está granjas, por, yo creo que Granjas está hablando de ahí, de los arcos, ¿no? Ándale, sí, entonces sí. Eh, Lu Padrón está por acá, eh, Guadalupe Bernal, eh, Lili Mata, habla Padrino, Javier Granados, eh, José Ángel Tuncova, eh, David Baltazar está por acá, Carmen Rangel, eh, Marta Larios Medina, Claudia Santoyo, Antonio Ledesma, eh, Carmen Rangel, saludos, Madrina, acá de Tecamac. Eh, ¿Quién más está por acá? Eh, Fernando Sarco, eh, Guillermo Pérez Hernández, saludos, Memo Face, eh, saludos a la banda de la Vanet, el Buen Vic y al Plata, saludos, Guillermo, de acá de Tacubaya, la Bella Ana Ibáñez, Princesa Fernanda, eh, Ramírez García, Ramón, Fernando Cruz, saludos, Fer, eh, Noelia Reyes, eh, dice felicidades, padrino. Eh, Luisa de la Vega, eh, Carlos Jiménez, saludos en cabina y a Paco Lennon, músico eh, Orquídea Renacimiento, Pedro Ramírez, eh, Claudia Santana, eh, Bárbara Galindo eh, Díaz dice un saludo y muchas bendiciones. Eh, Marta Verónica Romero nos saluda. Mafe Merino Flores dice un excelente argumento. Eh, muchas veces he pensado exactamente lo mismo y escuchado en otra persona. Es un impulso para seguir con esa filosofía de la vida. Eh, Orquídea Renacimiento nos manda un pulgar arriba. Juancho Méndez, acá de Catepec. Eh, Carly Martínez, Vero Murillo, Eva Santillán, eh, Rosario López, aquí en Los Ángeles, California. Saludos, saludos, Rosario. Allá en la Unión Americana, Gerardo Lemus, Esmeralda Saucedo, Guadalupe Miranda. Saludos, Guadalupe. Eh, Mario Delgado también está por acá. Saludos y felicidades por los 19 años de Jóvenes Guerreros Iztapalapa. La verdad es que es un gustazo. Y por ahí nos vamos a ver el día 20, transmisión. Yo pensaba que era el viernes, pero no. Es el próximo viernes. Eh, Nancy Garduño. Saludos, Nancy, compañera de la secundaria. Saludos. Eh, Jacqueline Pérez, Víctor Murillo, Iris eh, Huerta. Saludos desde Selayork, por acá Saludos a Celayita. Eh, Cristina Legorreta. Saludos desde Portland. Saludos, saludos a todos los compañeros de la Unión Americana. Gracias a toda la gente que se conecta. Se me pierden algunos, algunos saludos, compañero. Está también por acá Verónica Goncol. Eh, saludos, comadre allá de, de, de Tijuana. Se nos fue a Tijuas. Ah, de Iztapalapa a Tijuana y está por allá en su grupo Key okay, la Misión. Este, bueno, creo que hay más, pero se me se me perdieron, compañeros. Voy a, eh, mira, si quieres hacer una pregunta sin concreto para, para el buen Paco, claro. Te voy a pedir que la hagas a través de, del inbox de, de ahí de la página, va a ser más fácil poderla ubicar y va a ser más fácil también poderla poderla leer. Entonces, ahí te encargo que todas tus preguntas, este, las hagas por ahí inbox o incluso si nos quieres regalar una llamada, el teléfono en cabina es 75951072. Aquí te contesta nuestra bella decana y esposa, eh, Anita Posas. Eso ah, es todo. Aquí la vamos a poner a chambear. Uh -huh. eh, ¿Con quién nos vamos, Paco? Una rolita. Esta canción es para toda la banda latinoamericana que anda por allá en la Unión Americana. Toda la banda que en su momento tuvo esa inquietud de, de tener un sueño y, y algo en la vida se lo frustró. Eh, para toda esa banda que en algún momento eh, creyó, creyó que, que bueno pues el, el, el término de la vida se terminaba cuando se iba una pareja en una pérdida, esta canción es para, para aquel mexicano que en su momento ha tenido que estar batallando contra el crimen organizado, este, contra la delincuencia, para todo ese mexicano que ha tenido que salir adelante, eh, para todos los padrinos también que han estado trabajando en orden, los que no, la neta no es para ellos, este, no es cierto, también es para ellos, los queremos mucho, este para toda la banda que ha estado desde algún momento de su vida, desde alguna perspectiva, regalándole su tiempo, su esfuerzo, su dinero a la humanidad. Esta canción, de la misma manera, eh, te la quiero cantar a ti, a ti, el, el guerrero y la guerrera mexicana, latinoamericana. Pasando, sé muy bien que tonto y triste te sientes tú para ti. Sé muy bien que la soledad te embriaga todas las noches y pesadillas solamente te deja dormir. Sé muy bien que crees que soy ciego y soy sordo Y que manejo tu vida un destino fatal a mi antojo Sé muy bien que tu primer amor te desgarró el corazón Y te quedaste sin identidad y fuerza interior Ser para ti. Sé muy bien que crees que es mi culpa las hambres y las guerras, y tú como humano te culpas de esa impuesta decadencia. Sé muy bien que sin el perdón no puedes sentir la salvación. Perdónate a ti mismo de lo demás me ocupo yo. Sin embargo, recuerda, siempre estoy contigo. Sin humildad y paciencia no tienes destino. Lo que te aparta de ti es la linda soberbia barata. Da gracias por todo y observa que nada te falta. Excelente, excelente rola. Antes de que, que, que continúes con el tema, Paco, okay. te quisiera preguntar: ¿esa rola de dónde salió? Está okay. eh, extremadamente chingona. Gracias. O sea, yo desde que la oí la, la vez que viniste con Alex Sierra, Ajá. este a mucha banda le gustó, incluso nos decían cómo se llama la rola. este Y, y la verdad, la, la, este, oyendo de nuevamente la letra, dices, cabrón, o sea, es, es una poesía, es. Es, es algo muy chingón. ¿Es, ¿Es tuya la letra? Sí, es mía. Está letra muy música. chingona. Felicidades, Paco, de verdad. Gracias, gracias, Javi. Eh, esta canción la encuentran en un disco que se llama Despierta tu luz interior. Este disco eh, salió en el año 2016. Lo pueden encontrar en plataformas como Spotify, iTunes. este De hecho, estamos con la canción de la experiencia. Bueno, ahorita podemos. Antes de que... Eh, la pueden encontrar en Spotify, iTunes, eh, Google Music, eh, en Amazon, en Deezer y también pues en el canal de YouTube que es www.youtube.com PacoLenon7, ahí la encontramos. Y viene en este disco que se llama Despierta tu luz interior, que estamos tratando ahí una que otra palabra en sumerio también. <laughs> ¿Qué, te, qué, te, qué, te, ¿Qué te inspiró a hacer esa rola? O, o, o más bien, eh, cuando tú dices eres lo más eh, eh, bello que hay en la vida, ¿a quién te refieres? Eh, Dios o la vida, el cosmos o yeah. el jardinero cósmico, ¿no? Le digo, sí. eh, porque somos semillas estelares nosotros o sea, sí. semillas cósmicas. El jardinero te está diciendo, eres lo más grande que hay en esta vida. Eh, el ser propio de uno te está diciendo, eres lo más importante, o sea, créetelo. Eh, ya no seas Speedy González, eh, eh, Goku, ¿no? El Goku mexicano, no sé, o sea, empodérate, porque en realidad lo vales, eh, sueña, tírale, ponle esfuérzate, si te caes una vez, levántate otra y, 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 y adelante, ¿no? Como dice, levanta la frente, sí. este, siga adelante y retoma el camino, mi buen caminante, pues la vida se hizo, pues, para ti. Claro. Y esa es la realidad de, de esta canción. Viene de una depresión honda y profunda que viví. <risa> <risa> es el origen. Normalmente es, el, es, es cuando vienen las cosas después. Sí. Eh, ¿Qué dices? ¿Después de la tormenta viene la calma? Sí, me dieron una terapiada, eh, Compañeros o personas en Facebook, este, muy feo. Hubo una temporada donde traíamos como 50 haters o, o hasta casi los 80. Eh, no sé, sí, supe dónde venía el golpe, pero bueno, eh, nuestro trabajo siempre ha sido ser muy prudentes y dejar que el tiempo acomode las cosas. Sí. Eh, ya cuando nos acomodan, pues hay que acomodarlas también, ¿no? porque pues, no todas las cosas son del cosmos. Pero evitamos, evitamos. Lo importante aquí es de que sí traemos una, bastantes golpes en la vida. Yo en el 2016 traía por ahí unas eh, situaciones eh, de matrimonio muy difíciles. Vivíamos ese tipo de, de desapegos en otras áreas de mi vida. Y estaba muriendo el viejo yo, eh, el antiguo yo, el, el que apostaba eh, a ser el primero, el que quería ser el primero. Y yo soy el más chingón. Y, ah, o sea, con con un arte muy muy depredativa, sí. que sí lo puedo hacer pero desde un arte muy constructiva muy muy pacífica o sea, es la misma energía en diferente perspectiva claro. entonces eh, de ahí nace lo más grande se llama lo más grande esta rola y y sí cada Está que me la canto chingón. yo la vivo Está también muy y, chingón, ¿no? y siempre me acuerdo muy de muy lo que me aparta de mí o de, de mí con la vida con, con mis proyectos con mis éxitos es la, la soberbia, la linda soberbia barata. es El ser soberbio es una de las cualidades que el mexicano tiene más desarrolladas. Porque pues volvemos a lo mismo. Es un síntoma de un mal más profundo. Está muy herido el país. Eh, pero no va a tardar mucho tiempo en que el país se, se reconstruya. Yo tengo mucha fe y estoy siendo parte de ese eh, cambio. Sí, y, y este, de alguna manera tenemos que, eh, como lo dices hace un rato, ser parte de, de todo esto que se está moviendo. Uh -huh. no Llámalo como tú quieras, se está alineando los cosmos, se me están alineando los chakras, eh, eh, el universo está conspirando, llámalo como quieras, pero, pero si viene un movimiento muy, muy fuerte, no y, y, y si sí, normalmente después de que sales de ciertas adversidades, eh, eh, no te queda de otra más que aprender de, de, de la adversidad. Y seguir adelante, ¿no? Y en el camino te vas a encontrar de todo, porque todo lo, todo lo hemos hecho. Apenas ayer, antier, nos hicieron favor de alguien, de invertir de su tiempo. página, ¿no? de, ¿Sí? de invertir su sí. tiempo, dinero y energía en, en, en hacernos una maldad, ¿no? Sí, claro. Pero dices, bueno, tengo que ponerle actitud positiva a todo lo que venga. Sí. Y, este, y de alguna manera, bueno, la verdad es que aquí lo festejamos, porque eh, nos dimos cuenta que algo estamos haciendo que mueve a la gente a este tipo de cosas. Eh, y, y siempre cuando, cuando tú te dedicas a hacer algo eh, en, tu, en tu propio bienestar y en el bienestar de los demás, siempre va a haber alguien que no le va a agradar. Sí, acá por ejemplo nosotros han invertido también tiempo, y dinero en, pues, en llevar, eh, eh, hemos tenido espacios para poder tocar, cantar, eh, dentro de los conciertos ya, ya tocamos los temas este, pues esenciales a nivel social. Yo siempre tengo que estar y digo siempre o la mayor parte del día estoy estudiando, estoy creando algo, estoy viendo la política, la religión, este, lo internacional, lo nacional, para poderle llevar siempre un alivio, un bálsamo a la gente, o sea, en su herida, porque ese es nuestro trabajo en realidad. Sí. Eh, sí, hay que a veces aclararle a las personas, no, no estás bien desde otras perspectivas, hay otro tipo de terapias, otro tipo de terapeutas hablan desde otras ciencias, desde otras... Eh, maneras, desde otro léxico, desde su personalidad, la mía estar en el escenario y, y decirles mira, eh, tú puedes, esto, lo otro, vamos, o sea, mi, mi trabajo es transformar gente el día de hoy, transformarla siempre, ¿para qué? para que se pongan chidísimos, eh, que vivan esto, esta, esta aventura que se llama vida, que estén, que estén contentos, que estén... E ese paco no existía en mi... con la soberbia no podía entrar este, esta versión de mí mismo, entonces... Cuando empiezo a probar esto que se llama positivismo, que, que, que ya entra como que lo que dicen los religiosos, el Espíritu Santo ya te entró, cabrón, porque tú estabas muy bélico, este, ya comienza uno a vivir otras cosas. Eh, ahorita, por ejemplo, estamos esperando bebé en casa, eh, mañana, viernes 13, que dicen que es de mala suerte, a mí me da igual, es un viernes. Un día más. Y este, el que ya este, le gusta el alburear, pues es viernes uno más dos, ¿no? A más uno. Entonces mañana voy a saber qué es este mi bebé si es nena si es este chiquillo este o sea ya son otras cosas busco ahorita por ejemplo ya no ser el primero sino hacerlo mejor para mí y ahorita se nos viene un reto no que me gustaría hablar de la familia ahorita en este otro bloque que vamos a tener qué ha pasado con la familia en los síntomas de los males más profundos eh, va a ser tal vez un poco más breve pero va a tener este, contundencia y pues no sé qué siga Déjate, te leo este comentario okay. eh, del buen compañero eh, Jesús Octavio García. Dice: "Saludos a mi padrino Paco desde Jerez. Lo recuerdo con mucho cariño Gracias, y bueno. aún siguen eh, vigentes sus experiencias, fortaleza y esperanza en mí. Eh, referente al colectivo social, eh, la neurosis o la enfermedad mental y emocional es el problema de salud pública número uno, sí, sí, es cierto sí. y causa social eh, en guerras." Eh, descontecto de ciertas clases sociales mal, mal entendimiento mal servicio eh, avaricia eh, desigualdad de oportunidades eh, desfalcos conflictos y tensiones etcétera eh, saludos a mi padrino plata que aún eh, que es un gusto tenerlo eh, como amigo en Facebook además que su apellido me inspira en el oficio que desempeño joyero jajaja ja, ja. Eh, que tu vida sea como el metal eh, Ar argentum panino dice el más blanco de todos, sí, sí, la verdad es que sí. Y hablando de sueños, yo por ahí este te, siempre tenía el sueño de tener un torsal de plata, es que ahí te encargo. Sí. Ahora está vamos a empezar a hacerlo. Saludos Jesús, Jesús Octavio, este. Ah, sí, obviamente, el, bueno, el por ahí, por ahí, por ahí me la, por ahí me la, me la cotizas. Sí, sí. A ver si algún día se me hace. Y, y, y tiene mucha razón en todo lo que hace. Mira, yo, yo anduve peleando en días pasados mucho con, con el actual eh, eh, presidente legítimo, que es mi presidente, tengo que aceptarlo como tal, porque si no le entro pese a que no me agrada y muchas cosas, es mi presidente y tengo que apoyarlo, y tengo que, que, que meterme a su rol, y tengo que, que estar con el de, demás resto de los mexicanos, porque son mayoría. Eh, y, y ayer decidí dejar de pelear, de, de pelear, ¿no? Sí. Porque, porque de repente este, también no te das cuenta. Este. Oye, Javier, es que pues, queríamos que tú eras esto, creímos que tú eras el otro, que tú, eramos, que tú eras 100% espiritual y no te y no te, sí. y no te prestabas para este tipo de cosas y como que a veces te, 20, te cae el 20 híjole, es que de repente me olvido que este que algo se ha movido, ¿no? que algo ha sucedido, que ya soy una persona pública y me cuesta trabajo entenderlo. Sí, de repente es difícil, este, otro patrón de conducta que tenemos aquí que en México en Latinoamérica es que eh, la gente siempre está buscando que los demás le den. Y, y con esto quiero ser muy respetuoso, pero lo voy a hablar como es. La gente espera que te den, o sea, esperas que te dé el Issste, que te dé el IMSS, que te dé el gobierno, que te dé el terapeuta, que todo el mundo te auxilie, porque tú eres un pobre mexicano que no tienes, este pues, así como que apoyo. Es más, ni Dios voltea a ver a los mexicanos, ¿no? este eh, Por eso mandó hasta la Virgen, ¿no? Y se la presentó a Juan Diego. O sea, esos son los paradigmas que vivimos. Cuando nosotros los que tal vez tenemos un poquito más de popularidad, que pues nos ha llevado el colectivo a eso, y tal vez nos equivocamos, viene la crucifixión, viene el, hey, yo pensé que tú eras así, y, y es un patrón de conducta social, o sea, es, está hecho el hack, o sea, el virus en la mente del humano, el mexicano, está puesto específicamente para que cuando alguien se equivoque, pero se le vayan todos arriba una cosa es que nosotros por el logos por la lógica digamos bueno se equivocó y hay que pues, entender que es humano porque no hay empatía por eso vienen estos problemas pero otra es que también ya abuse la gente también a lo mejor de, de ese sistema y lo va a hablar como es callo de hacha no este anda ya pendejeando es un comunicólogo muy tóxico enferma mucho a la gente pone en caos y podrán la gente decir, bueno, a mí no me afecta, yo de la gente no como, porque ese es otro patrón de, otro claro. mecanismo de defensa que tenemos. Claro. Entonces, de la gente yo no como, ¿no? ¿Cómo no? Pero la opinión de ti, de la gente, o cuando la gente opina de ti, sí te hace, sí te afecta, claro. o sea, cuando claro. no lo reconoces, cuando no está fuerte esa área. Ahora, nosotros, el gobierno nos ha, el gobierno mundial, estoy hablando de eso, el sistema mundial nos ha educado a ser emocionalmente eh, carentes, eh, ser pueriles, ser muy muy endebles, muy flojos, muy muy débiles. El mexicano, el humano se está potencializando en el área emocional y madre que lo tiras, o sea ya no lo convences con con una despencita, ¿no? Con una tortita, ¿no? Claro. El mexicano ya ni le interesa eso porque ya no lo tiene. Claro. ¿Qué más puede perder? Entonces se va eh, creando el el anticuerpo que yo le digo la vacuna emocional y y se va potencializando. A estas cosas, por ejemplo, vemos este al señor Loret de Mola, vemos a Denis Maker, este, eh, vemos a todos ellos que traen un, un gran conflicto con el nuevo eh, presidente o con el nuevo sistema de situaciones o, y, y viene a afectar a, a los mexicanos a través desde un sistema de comunicación. Eh, yo veía ahorita, por ejemplo, a la senadora Laida Sansores, si no mal recuerdo, quería entrar a Televisa y no la dejan entrar. Y pues eh, yo creo que le faltó la información a la senadora porque Televisa no es una empresa particular, es una empresa pública, es, es. Es, es del gobierno, es gubernamental. O sea, tú y yo, cualquier ciudadano puede entrar a Televisa bajo algunos ciertos parámetros y algunas normas, pero no es de, de ninguno de los empresarios que, se, que están ahí. Es del mexicano, pero el mexicano no sabe esto y, 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 y viene otra vez. Yo no sabía. Pero como ah, dices, la fuerza. Yo no sabía eh, que okay. era que que pública. Sí, no, no es particular, es pública. Eh, y de ahí vienen los abusos desde los sexenios pasados y todo lo que eh, eh, por eso te decía hay que ver a vamos a, a lo mejor algún día una conferencia del señor este Alfredo Jalife como a Labanet, digo, de yo me punto, este como ¿Sí? chalán o staff o como coordinador y vamos a trabajar este para que empecemos también a decir al mexicano desde este tipo de foros que es de autoayuda eh, luego el alcohólico bebe otra vez porque caen droga por por qué porque no hay dinero y por qué porque la familia pues es pobre y, y se empieza a presionar a, a pedir de más entonces como no hay esta educación no hay información y a unos cuantos les conviene nada más tenerla viene todo el desorden que tenemos como país entonces sí ya cuando uno ve eso dice eso sí ya es ergandalla no lógicamente uno no se puede poner a crear violencia y a fomentar la violencia vamos sobre la paz vamos a transformar la mente de las personas hacia un objetivo este, constructivo, eh, profesionista o profesional en cualquiera de las áreas. Eh, yo pueden ver eh, y saber que yo no soy músico de eh, licenciado en artes musicales pero he ejercido mi trabajo ya de manera profesional. Eh, tengo ocho clases de guitarra y todos los años de práctica que ya llevo pero eh, bueno yo comencé con ocho clases de, de, de guitarra. Eh, eso es lo que tengo de estudios en, en música. Y eso a mí no me hace ser ni más ni menos que, que algún licenciado. Tengo claro. amigos licenciados en artes musicales que son espectaculares, cantan ya a nivel internacional. Este, por ahí hay una que se llama Carmelita, este, canta chidísimo, es una soprano muy importante de Yucatán. Eh, por acá tenemos en, en Ciudad de México otra muchacha que se llama Nayeli, también está ya cantando, creo, en Varsovia o, o Escocia, se fue por allá. Y son compañeras también del de desarrollo humano, o sea. Claro. Eh, y, y ven mi talento, mi trabajo, y me dicen, necesitas esto, y ya viene el empuje de un profesionista y, y te hace más profesional. Claro. Pero no hay que hacerlo ni más ni menos por esas cosas. Lo importante sí es que vayamos dándonos cuenta que toda esta repercusión económica, eh, social, política, sí viene a afectar a nuestro núcleo familiar. Sin duda alguna. Eh, lo veíamos ahorita, ¿no? Este. ¿Qué tanto coraje da, por ejemplo, ahorita que lo que se cayó en Perisur? Oh. Pues como si Andrés Manuel hubiera ido a, 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 a hecho la arquitectura de ese. De ese sí, edificio? no, Eso, eso eh, es una tontería, ¿no? Exacto. Porque argumentan que la, el constructor fue uno de los que eh, Andrés Manuel dio muchas citaciones, pero al final no es pedo de él. Claro, y ahorita. O sea, ellos la empresa, tienen... la empresa constructora tendrá que, que este eh, ¿Cómo se dice? Pagar eh, todo lo que tengan que pagar y, y es, es un pedo entre particulares, ¿no? Claro, eh, nosotros ahorita hay que preparar y estar eh, curando a la gente durante cinco meses, que es, va sí. a el mandato de, de, del nuevo presidente, el presidente que eligió la mayor parte de México, porque pues eh, yo tengo amigos priestras eh, claro. y, y, y les he dicho bien claramente, yo no estoy teniendo amistad con tu partido, la amistad es contigo. Y podemos ver, tengo amigos del PRI que, que han trabajado, y es un PRI que trabaja, no el que tenemos aquí en El Catepec. Lo voy a hablar con mucho respeto, pero hemos ido ya a hacer cinco consultas a Palacio Municipal aquí en El Catepec eh, con el actual también ríos Ríos. Este, a decirle que, que somos un grupo, que, que somos un grupo musical, que, que hemos tenido ya bastante trabajo en toda la República Mexicana, que ya tenemos, eh, empezamos a tener cierto prestigio y reconocimiento ya de otro tipo de instituciones eh, más fuertes, más poderosas. Y bueno, no, no los pelan, o sea, ni siquiera este tienen la esencia de, de atenderte una secretaria, no hay secretarios, no sé dónde están los secretarios, este, cuando vas a llevar tu, tu, este, oficio. tu oficio. Llevé mi oficio, me pidieron redactarlo, lo volví a llevar, ya no hay nadie, me acaban de hablar, no me hablan. Ese es un tipo de PRI tóxico, o sea, ese. Yo conozco un PRI en Coajimalpa que se pone a trabajar y es el que ganó, ves todo, Morena en Ciudad de México, y el único eh, la única alcaldía en la actualidad es Coajimalpa. Con el señor Adrián Rubalcaba y mi queridísimo amigo este, Raúl Rodríguez, es un PRI que trabaja. Entonces, aquí pues eh, tenemos también que ver esto bien claro: dicen que los periodistas se van al PRI, que los del PAN, y, y, y se vuelve un relajo. En realidad, a nosotros como ciudadanos sí nos debe de importar. Eh, por eso es importante que el sistema de educación pública ya comience a hacer las carreras como tal o las, las materias. Eh, hay niños muy matemáticos, hay niños muy hablantines, hay niños muy artistas, hay niños muy, eh, muy, podemos decir, este, eh, politólogos, o sea, hay niños que ya traen ese, ese sistema nato de sus padres, su gen, en mi caso, a mí, las matemáticas no me entraban, y hasta el día de hoy, pues, me cuesta trabajo, ¿por qué? Porque yo traigo un alma musical, o sea, es todo lo contrario a la matemática, claro. aunque es muy igual, ¿no? Sí. Pero bueno, eso no me lo enseñan Y lo tengo que estar sufriendo durante Segundo de primaria Tercero, cuarto, sexto este La secundaria, pues hasta ahorita La preparatoria estaba ando pariendo Porque mi cerebro, pues no es matemático Coño, este, no, no, no lo es Es musical, chavos que son muy matemáticos Y no se les va a dar jamás la música Y así podemos darnos cuenta Y vamos preparando ciudadanos mejor Vamos haciendo chavitos este, Más fuertes y bueno, pues tengo que decirte que no nada más es que tú lo hagas, porque yo lo estoy diciendo, a mí me costó, por ejemplo, ahorita, y a nuestra familia, eh, llevar a mi hija de 13, casi 14 años, a ganar un concurso aquí en el Estado de México, entre 10.000 mil estudiantes, ganaron 75, y mi hija, pues fue diputada, este, por un día, eh, fuimos a Toluca, y se siente padre ver que tu hija de 13, 14 años, ya hizo su primer libro, es un libro de poesía, de reflexión eh, y de experiencias vivenciales. que Trabaja mucho la empatía ella en su letra. Y eso a mí me da gusto, porque yo a los tres años no traía más que, pues, como ah, tres ah, canciones, cuatro por ahí, sí. ¿no? O sea, tengo otra niña que, bueno, acaba de salir ahorita de, de, de primaria, del primero de primaria, y ya está en los primeros lugares de aprovechamiento de su escuela. Eh, con esto que te quiero decir, que no es que yo sea diferente, tus hijos no, pero vamos, vamos cuadrando este tipo de situaciones, eh, fuera partidos políticos, fuera todo, sino incluyendo la ciudadanía, porque la ciudadanía eh, tiene el hambre, la necesidad de salir adelante, eh, vamos a estar eh, trabajando en este tipo de temas en todo México, en toda la República Mexicana, ya lo venimos haciendo desde hace como medio año para la fecha, ya explicando ya con con porcentajes, tipos de ejercicios. Eh, vamos trabajando en los conciertos también con el público, este creándoles la fuerza que necesita el, el pueblo. Eh, siempre con apartidismo, o sea, sin, sin meternos en broncas, porque estoy seguro que este video ya va a tener broncas, porque yo mencioné este, al señor Andrés Manuel, mencioné a Cayo Dacha, que es una persona tóxica, y que a mí me cae mal y ojalá algún día me lo encuentre y podamos tener un debate, ¿no? Y ojalá sea público, eh, para pues ver sus argumentos, de dónde viene y pues... Ya sabemos el, los chayoteros, ¿no? Pero este, nosotros somos ciudadanos que estamos dedicados a transformar a México, a transformar nuestra comunidad, este, a felicitar a los que tienen triunfos, este, a apapachar a los que tienen derrotas y seguir adelante trabajando en, en comunidad. Dentro de esto, eh, cuando afecta a la economía, la política y todo el consorcio que tenemos a nuestro alrededor, vienen los primeros problemas de familia. Nosotros eh, tenemos que entender como hombres y como mujeres también, ustedes eh, como mujeres, que la mujer tiene más este pues cerebro límbico, tiene más sistema límbico. El sistema límbico es el emocional. Eh, nosotros aquí viene un gran problema entre matrimonios o noviazgos, porque de repente las chicas hablan mucho, o sea, las mujeres hablan demasiado. No, fíjate, manita, que no sé qué, blu, 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 blu. y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que hablan más. El, el sistema que nosotros tenemos, el habla, el dialecto, es un medio de comunicación, un transporte eh, de comunicación emocional. Si la mujer tiene más límbico, tiene más emociones. Lógicamente va a hablar más. Sí. El hombre tiene que tener esta información: que su mujer le habla mucho y puede estar hablándole una hora y él nada más va a entender lo de 10 <laughs> minutos, no más. O sea, deja ya de pelear. Es que tú nunca me haces caso, me decía mi mujer. Y digo, tengo que saber por qué no le hago caso, porque me trae muchos conflictos eso de pareja. O sea, si sí prefieres otras cosas que a mí, yo te estoy contando lo de mi día y no me haces caso. Y tuve que darme la tarea de saber por qué, porque no retengo toda la información de la que me está hablando mi esposa, ¿no? Mi pareja. Eh, cuando encuentro que tienen más límbico, o sea, que tienen más, más área emocional, por eso papá echan más los bebés, eh, tienen más tacto con la descendencia, con el producto, con el, los pequeñitos. Y uno, como papá, siempre les hago la broma de, ¡eh, mi hijo! y lo avientas y, y juegas con él y sale la mujer y te dice, que estás loco! ¿Qué es? Lo vas a tirar. Y nosotros lo que les decimos a las mujeres, ustedes son ultra mega poderosas emocionalmente hablando tienen una energía que el hombre jamás la va a tener. Pueden tener eh, gripa, pueden estar cocinando, hablando por teléfono, eh, apapachando al hijo, al, al esposo, pueden salir a vender eh, zapatos, ropa, eh, tener comercios, mantener uno, tres hijos y, y no les pasa nada. Así Nosotros es. como hombres tenemos una gripa, un problemita emocional que ya nos queremos ir de este plano existencial. Es por lo mismo de que pues tienen más energía emocional. Tienen más cupo, eh, son, yo les digo, Ustedes las mujeres son un vehículo grande, un tráiler enorme, poderoso, bonito, así pintado de rosa, ¿no? así chingón. Y pues nosotros somos un vehículo de cinco personas, no cabe más. Eh, en realidad no podemos cargar tantas emociones como hombres. Eh, tal vez tenemos más neo, neocorteza, eh, tenemos más neocorteza y pues pensamos un, un poco más lógico, pero no se compara a nuestra energía. Nuestra energía con, con, lo de, con lo de las mujeres. Ahora a ti como mujer eh, quieres que te escuche tu esposo eh, una hora, dos, no va a suceder jamás. Él no tiene esa capacidad. Jamás va a pasar. Sí. O sea, vete acostumbrando a que a partir del minuto 15 en adelante, tu esposo ya no, no está entendiendo nada. Eh, el esposo yo lo que le sugiero siempre, que es lo que yo he tenido que hacer, es decirle, no pues, soporto más de 20 minutos, no es porque no te quiero escuchar, sino porque no lo tengo naturalmente, no lo tengo físicamente, sí. no lo tengo. Es mi capacidad de memoria RAM. Sí, <laughs> sí, es, traen como un terabyte, ¿no? O sea, y nosotros, pues como 10 meguitas, ¿no? O sea, no no, no se saquen dona es parte de nuestra naturaleza. ustedes la creación las dotó de ese, de ese sistema hermoso que son las emociones. Eh, a nosotros también no lo dio, pero en menos proporción, nos hizo más lógicos, más este, racionales, más, mm, ¿a dónde voy? Pues este voy, no sé, aquí a tres cuadras y traes una dirección completa. Una mujer quiere irse a dar toda la vuelta para recordar el parque donde se conoció y, y hace varias escalas en su viaje, porque ella es emocional y no quiere decir que esté mal. Entonces comienza a haber una renegociación en la cual tú puedes decirle a tu esposo, ¿sabes qué? Este, te van a dar 15 minutos, deja el celular, apaga la tele, deja de ver el fútbol, este, olvídate de tus alejados tus padrinos, quiero que me des esos 15 minutos a mí enteros, y el esposo, pues, que en buen acuerdo va a decir que sí, y es más puede decirle, te doy hasta 20 porque en realidad no te puedo dar más, no, no me da para más. Y ahí es donde empieza a haber ese tipo de comunicación ya de pareja. Yo, por ejemplo, hoy me decía en la mañana a mi mujer, ¿y qué haces viendo política, no?, este... Le digo, es que mi trabajo es decirle a la gente que todo está bien, y que todo va a estar bien, y es que en realidad todo va a estar bien, y si no está bien, pues vamos a arreglarlo, o sea, como mexicanos, como como proyecto. Eh, Paco, ahorita está, Paco Lennon y Son Van está ya dando, hay otros proyectos como el tuyo esta noche, como otras eh, estaciones de, de Facebook, como otros eh, movimientos de teatro, eh, está este, el señor Dupeirón ya trabajando también fuerte. Vemos por allá al señor Julian Klarich, este, vemos al señor Álvaro Álvarez, a Miki, a Pepe Cortazar por allá en el sur del país, por acá en el norte, pues este, vemos al señor Franco Escamilla, que aunque está, según echando chistes, está ya empezando a trabajar con fundaciones. Y estamos un buen de gente ya de chinga a su madre, vamos a parar el país, ¿no? Vamos a ponernos de pie. Y que nos siga dando gusto que la selección juegue... Y que nos siga dando gusto todo... Pero que nos siga dando gusto también que ya hay más dinero en la bolsita... Eh, ya la gente trae un hartazgo social... Me decía también mi esposa... ¿Por qué ves política? ¿Por qué veo noticias? Porque es importante saber que la gente ya lincha al ladrón... Ya no se quedan así como que pues ya me robó y ya... Y todo ese tipo de situaciones son las que estamos buscando... Incluso para este tipo de personas también que tengan una segunda oportunidad... Porque tal vez ellos su justificación es de que lo hacen por necesidad, otros ya son porque es hábito y en realidad todo ser humano puede recuperarse, todos, eh, todos son todos, lógicamente hay una ley, yo no puedo brincármela, hay una ley, hay una constitución en mi país y pues si la constitución hay que ejercerla, pues adelante, ¿no? O sea, claro. yo lo que ofrezco es siempre una nueva oportunidad porque pues a lo mejor, no sé, 5 de cada 10 personas que se dedican a, a actividades ilícitas o que tienen un fondo de sufrimiento diferente pueden tener un, una oportunidad. A mí me la dio la vida. Yo tenía un pasado muy, muy bonito. Me la dio y la ocupé y aquí estoy. Eh, tal vez no soy del agrado de todos. Yo entiendo que no voy a ser del agrado de todos, pero tengo ya gente, como tú le dices, que, que nos sigue, que están. Eh, pues al tanto, en esta nueva etapa de, de Paco, eh, están viendo esa transformación en su letra, en su filosofía, en su manera de dirigirse a una cámara, de hablar, este sigo profesionalizándome, ahorita vamos a empezar un diplomado que es este de tanatología, me interesó mucho también en el taller de la terapia gestalt, y voy por adicciones, ya vamos a cerrar, estamos también con lo de la prepa, o sea yo ya me veo como licenciado en desarrollo social o desarrollo comunitario o me veo como licenciado en psicología yo ya me vi y lo voy a, lo voy a lograr de ser pues un chavo banda de la calle pues a mí me encantaba andar este tocando pues ya sabes no este pues, a mí me encantaba <laughs> pues yo crecí en el barrio y, y también mira eso sí en el barrio ah, de mira, pues, asocia, hasta se nariz, los sí. hasta <laughs> se María, has perdido media vida. Y a mí me encantaba ese tipo de música. Y me encantaba agarrar el solvente. Pues es mi pasado y lo tengo que decir. Y me dio la vida otra oportunidad y estoy sobre, estoy contento. No necesité más de drogas, de alcohol. Quien se es su bronca. Está chido por ellos. Tengo amigos que beben. Que no son alcohólicos y, y, y chido, ¿no? A mí me afectó. Yo me seguí de filo. Y, y tuve que... Tomar esas medidas drásticas de entrar a un programa, de rehabilitarme y de comenzar a crecer ya eh, los síntomas de males más profundos. ¿A qué le tienes miedo al dinero? ¿A qué le tienes miedo al matrimonio? Yo estuve con una pareja bastantes años, nunca quise ir al registro civil, nunca quise hacer las cosas bien. O sea, como lo puedo yo hablar bien. Claro. Hasta hace unos años que nos divorciamos, me volví a casar. Eh, y fui al registro civil y ahora sí dije, vámonos recio. Da miedo, eh. O sea, comprometerse, responsabilizarse, da miedo. Por eso decimos, pues unión libre. No, 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 madre. O sea, o todo, nada. Sobre eso tú te das cuenta si estabas bien o estabas mal. Y para ahorrar los divorcios, mejor ten un buen noviazgo. O sea, quieres ahorrarte un divorcio, yo les digo a los chavos, conoce bien a tu pareja en todos los aspectos. Eh. Quieres tener un buen matrimonio, pues ve con un asistente conyugal, o sea, con un profesional en el área, o sea, alguien que se dedique a arreglar matrimonios. Yo puedo ahorita decirte que a mí me ha funcionado mucho estar viendo política, estudiar lo que es la neurociencia, estar viendo la, eh, aparte de las noticias, estar viendo el desarrollo del ser, estar en los grupos de autoayuda, de cuarto y quinto, los pasos, todo eso, y llevar este mensaje decirles que pues vale la pena tener tu pareja hay resbalones hay golpes hay mil cosas pero vamos teniendo una economía sólida eh, después de que tengamos dinero y tengamos la felicidad del dinero viene la felicidad del matrimonio también porque claro. tenemos un dicho que cuando el dinero se va el, el amor se sale y se escapa por la ventana no sí. Sí, sí, claro. entonces eh, teniendo dinero podemos tener mucha felicidad, eh, teniendo felicidad podemos compartirla, eh, teniendo felicidad, dinero y compartir, podemos tener grandes vínculos sí. y crear un nuevo sistema social porque eh, yo creo que México lo va a hacer, creo que no por algo nacimos en este país o con esta bandera, creo que algo cósmico, algo... Eh, la gran estructura de, de un gran arquitecto nos trae a, a los lugares donde debemos de de camellarle y decirle a la gente, yo puedo salir de ahí, tú también, estamos para servirte. Y creo que, eh, pues, para el otro programa, si hay otro, eh, vamos a tratar a lo mejor un tema acerca de la familia. Un síntoma de un mal más profundo es la pobreza. La pobreza, acuérdense banda, eh, compañeros, amigas, amigos, la pobreza es como el alcohol, como la droga, es como el cáncer, como la diabetes, es una enfermedad muy cabrona que hay que tratarla con mucho respeto mucho cuidado y no se te va a quitar por ejemplo una bronquitis con un desenfriolito este no se te va a quitar por ejemplo el cancerito con, con este pues con, con no sé, este con que te vayas a no sé, a rezar al Tíbet. no o sea hay que tratarla en todos los aspectos eh, igual la pobreza aquí la pobreza cívica social la mente pobre del mexicano claro. hay que tratarla con ya especialistas, ya vemos unos que estamos ya trabajando para tener esa especialidad en el desarrollo social, eh, con ejemplo, con, con, con escuela, con tablas, con errores, con un chorro de aciertos, y tenemos este, pues todas las ganas de, de transformar este, este país. Eh, Bendito sea Dios, ya tenemos acá una, una, un programa, una, una transformación, una función ya más social con, con varias fundaciones. Con algunas asociaciones civiles y, y que estamos teniendo esos, ese tipo de contacto, eh, ese tipo de vínculos de, de trabajo en grupo para poder empezar ya a tener planes eh, pues, nutricionales con los chavitos este, de la calle, que es lo que sigue para nosotros. Vamos a apoyar también a, a, pues, a personas en situación de calle, eh, lo que es los abuelitos, tercera edad, los que quedan por ahí abandonados. Eh, también. Eh, pues otro síntoma, ¿no? El abandono este, De abuelitos eh, Pero bueno, vamos trabajando también Con lo que son adicciones eh, Vamos trabajando también eh, en las áreas Vamos a empezar a chamer ya con las escuelas Preparatorias O sea, traemos un programa el próximo año Muy, muy, muy fuerte Arrancamos primeramente ellos en enero Febrero del próximo año Y a darle a lo que tope Y, este, y a levantar almas este, Compartir alegría eh, Esto es para lo que yo nací en su tiempo necesité aprender otro tipo de cosas, vivir claro. otras situaciones para tener esta madurez y decir: este, A mí me encantaría dejar México mejor de como lo encontré. O sea, yo encontré el barrio bien madreado y, pues, eh, yo me imagino el barrio más folclórico, San Agustín, eh, aquí en Ecatepec. Hay un chorro de puestos tubulares, pero a mí me gustaría, a lo mejor, algún día hacer una junta vecinal y hacer un tipo mini Coyoacán. Este, porque si sí se puede, claro. tenemos el kiosco de atrás de la Procuraduría de San Agustín. Y si no se puede y alguien me vuela la idea, ya hazla, ¿no? A mí no sí. me importa, o sea, el sí, chiste exacto. es que lo hagas. Y crean ese tipo de, de folklore en nuestra, en nuestro barrio, porque no lo merecemos. Ya estamos hartos de, de, de andar siempre cuidándonos, ¿no? No vamos a vivir, o sea, se puede, creo que sí se puede. Y es nuestra chama ¿no? Este. Hace mucho tiempo no creía nadie en mí, ni siquiera yo, y aquí estoy eh, dando lo que tengo y desde el área del corazón del ser lo que más puedo, ¿no? Y, y pues es eso, mi queridísimo Javier. Este, voy a leer algunos algunos okay. eh, comentarios antes de que se me, se me pierdan, se me borren, y te quiero hacer una pregunta ahorita de, después de esto, Paco. Ok. Eh, Julio Vázquez está por acá de Guatemala. Saludos, Julio. Hola, Julio. Eh, Ale de Thor Villalón. Saludos, Ale. Eh, Alejandro César La Salva Bautista Saludos desde Ecatepec Aquí cerquita, aquí estamos en el Estado de México eh, Jorge Samuel Escoto Nuestro corresponsal allá en Querétaro eh, Guadalupe Bernal eh, Qué padre tema eh, Saludos a todos en cabina Isabel Reyes Hola, saludos desde Acapulco Saludos Isabel eh, Jorge Samuel Escoto Saludos, la adversidad es la señal de que estamos en buen camino Sí, sí es cierto Héctor Noel Altamirano está por aquí también. Saludos, saludos Héctor, también gran compositor y cantante. Eh, Chacal Medrano está por acá. Eh, Jorge Samuel Escoto, Las Haciendas. Si rolas no son lo mismo. Gracias. Dice por gracias. acá el buen Jorge. Eh, Verónica Pérez, Patricia Redondo, hermosa canción. Me cantó para decirle a mi hijo que lo, lo valioso que es. Y que él merece todo lo bueno en la vida a vivir. Sí, cierto, Patricia. Qué bueno. Y es que esa esa canción no se puede identificar de muchas maneras. Claro. ¿no? De muchas maneras. Orquídea Renacimiento, armonizar diferencias. Sí, cierto. Sí, cierto. Fíjate que digo que yo ayer este, decidí enterrar el, el hacha. Y, y, y sí, por propia salud. Sí. Y la verdad es que de repente. este sí, sí, pues Se, van, sí, se sí. van con todo, ¿eh? Sí. Se van con todo. Y dices, hijo, le contesto, no le contesto. No, mejor sí. me quedo callado, ¿ok? es. Que ¿no? A veces sí es, O mejor le contesto con difícil. sarcasmo, ¿no? O este, o, o trato de buscarle ahí. Y, y la verdad es que yo creo que lo, lo que menos podemos hacer como mexicanos es, es pelearnos entre nosotros. Podemos claro. tener diferencias, ¿no? Pero bien dice aquí, este orquídea, pues vamos a armonizarlas, ¿no? Claro. Y ayer me aventé una plática también con un compañero Edgar que también, este, pues le haya esa situación de la lucha social y demás. Y este, y, y lejos de, de, de a lo mejor este agredirnos o algo, como que ya al final llegamos a, a una empatía, ¿no? Oye, Exacto. creo que estamos eh, luchando por lo mismo, pero tú desde tu trinchera y yo desde la mía. ¿eh? Alinearon, ¿no? <laughs> <Sí>. Alinearon ideas. <laughs> eh, Gus Gus dice, paso a lista en Santa Fe, Ciudad de México. Saludos, Gus Gus, Klaus Ride, está por acá Javier Arellano. Eh, saludos Toqueyo Javier y saludos al buen Paco. Me gusta mucho la rola y para mí y para mi gusto canta muy bien. Gracias. Eh, sí tiene tiene muy buena voz y la verdad es que has progresado mucho Paco no es cebollazo. No, Te conozco sí. desde que desde que <laughs> inicia, de que empezaste y la verdad es que hay mucho mucho progreso. Eh, Patricia redondo pobre de mi viejo ahora entiendo por qué queda en el limbo cuando le digo mis eh, emociones. Eh, sí. <laughs> Teresa Puebla muy lindo programa saludos. Eh, Chris Burger dice: Dios los bendiga por todo lo que aportan. Gracias, eh, Verónica Gutiérrez, Graciela Gabriela Arias, Antonio Martínez, Andrea García, eh, Liliana Peralta. Saludos desde eh, Escondido, California. Eh, primera vez que los escucho. Eh, gracias, gracias, Liliana, y ojalá, ojalá nos sigas escuchando. Eh, Verónica Gutiérrez, Agustín Remigio, saludos desde Kansas. Muy buen programa. Ánimo, hermanos. Y Chuy, Chuy Leiva está también por acá. Yo te quisiera preguntar, Paquito. Yo ayer veía por ahí una, una publicación en Facebook de, de un compañero que se mofaba de aquellos que hemos tenido la oportunidad de, de, de entrarle a un entrenamiento de coaching. Okay. Y digo la oportunidad porque no se les da a todos. ¿eh? Sí, no, no. Eh, muchos eh, no quieren eh, invertir en su vida. Exacto. Y, a, y al resto se les hace una reverenda mamada. ¿no? Exacto. Lo digo así con todas sus sí, letras, sí. ¿no? ¿Qué opinas tú, o sea, de, de, de ese tipo eh, de personas que, que piensan o que tienen esa mentalidad dentro, hablando dentro de los grupos? ¿no? Ok. Eh, hay unas, hay unas eh, situaciones o, o hay unas herramientas o podemos tener un, un, como decimos, una brújula, un diccionario o algo que nos dé un norte. En este aspecto, eh, cuando nosotros vivimos la experiencia espiritual, en nosotros automáticamente se crea una impronta, que es una situación que se vivió en un momento, en un lugar, con una emoción y que te la heredó o te la dio alguien. O sea, se crea esa parte, una impronta, una lealtad, una gratitud. Muchas personas en México, como no tenemos una identidad y fue desmadrada, y lo voy a decir rota, destruida, pulverizada, nuestra identidad de cultural como mexicanos, o sea, como pueblo ancestral, eh, llegaron los europeos y todo quemaron, todo nos chingaron. No tenemos una identificación. Eh, yo siempre les aclaro a los compañeros con mucho respeto a los que practican sus pasos, porque yo también los sigo practicando, no crean que nada más ustedes, pero entro en, una, en un área libre en la cual les digo, bueno, si, si tú crees que el coaching es malo, pues adelante, tú tienes todo el derecho de decirlo. Si tú crees que otras corrientes, cosmovisiones están mal menos la tuya, pues está bien. Porque ellos están defendiendo desde su impronta, desde su, sí. desde su ser, eh, esa lealtad, esa gratitud con, con ese sistema que ellos obtuvieron. Y ellos están listos por no tener un, una, una identidad eh, social, una identidad eh, propia como tal. Podemos decirlo, el, el que es compositor, como yo, tengo una identidad en la Sociedad de Autores y Compositores de México, o sea, soy matriculado. soy sí. eh, eh, Por ejemplo, el que es de, de Hierbalife, ¿no? O Herbalife, no sé, o de alguna de esas, tienen sus propias casas, fábricas donde llegan y, y son parte de eso. El que es, por ejemplo, religioso, tiene su célula o tiene este... Pues su estaca para los que son mormones, o tiene su parroquia para nuestros hermanos de cualquier religión. Aquí nosotros, como Cuarto pasero no tenemos ninguna referencia paterna o materna, hablando desde el arquetipo, o sea, desde, desde un origen. No hay. Y nuestros, según confundadores, están muy peleados entre ellos mismos todavía, o sea, traen sus ondas, ¿no? Sí. Y chido por ellos. Eh, Tienen mi respeto, no mi atención. En este punto lo quiero aclarar y enfatizar bien. Tienen mi respeto, pero no mi atención. Eh, los compañeros cuando defienden con toda esa furia, con toda esa, esa lealtad, con toda su fuerza, energía, y, y menosprecian o critican o, o deploran otro tipo de corrientes, es por esa impronta, porque en realidad no tuvieron nunca nada. Y esto se les va dando y, y se les hace el todo, y es neta, o sea... ¿Quién no hemos defendido a los grupos de cuarto y quinto paso? Y yo me cuento. Claro. Y lo defendía desde esa postura, desde esa parte de, de mi vida. El día de hoy yo no necesito defender a nadie. Se defienden solos, ¿no? Y los hechos están. Pero cuando nosotros venimos a discusión a decir que lo mío es mejor que lo tuyo, entonces quiere decir que hay un ego tóxico o que trae un programa de intoxicación emocional muy cañona y muy avanzada. ¿Por qué? Porque el compañero entonces no ha entendido su paso 12 ni siquiera. O sea, que ya no te metas en conflictos, vive y se alegre. Entonces, no ha entendido su programa. Y nuestro trabajo, pues, no es hacerle entender su programa. Ni que él me haga a mí entender claro. tampoco el mío. Cuando he tenido, por ejemplo, este tipo de preguntas de qué tan sano es el coaching para los alcohólicos o padrinos que tienen adicción a la droga, yo les digo que está súper genial, pero que nunca se olviden de sus pasos. Porque al abrir el programa yo les decía de Chavita, un gran amigo, un gran compañero. Trae un proyecto de coaching. Él iba a ser millonario y le dio un infarto en una borrachera que se acababa de meter. Hace un mes murió chavita. Y donde quiera que esté chavita, pues sabe que se le quiere. Pero dejó el grupo, dejó todo por irse al coaching. Y siempre les digo: a la justa medida, hay que tener preparación, hay que estar leyéndonos a claro. nosotros, tener introspección, que eso es lo que nos hace falta luego en los grupos. Pero muchísimo. Y también nos hace falta saber, y ojalá tengamos otro programa. Eh, si yo me digo enfermo emocional y no sé cuáles son mis emociones básicas, entonces no puedo hablar de emociones porque no las conozco. Si yo creo que la emoción es eh, la soledad, la tristeza o esas cosas, pero no tengo la información adecuada que tiene el colectivo, que tiene la ciencia como tal, estoy frito. ¿eh? Entonces son eh, otro síntoma de un mal más profundo es tener conflictos entre mismas cosmovisiones o diferentes cosmovisiones. Eh, es lo mismo el mismo patrón de conducta de que si eres del PAN y eres del PRI de Morena o del PRD, de lo que seas, y no estás de acuerdo con mi eh, filosofía, entonces te parto los hocigos, de alguna sí. otra manera te desprestigio, hablo mal de ti, cuando en realidad podría ser más chido que te pongas a, a leer y, y te des cuenta que el coaching sí es una herramienta muchísima, que podemos ver grandes, grandes personajes como Will Smith. Eh, podemos ver este, pues a Jennifer Aniston, que también tuvo coaching. Este, en la actualidad, ¿quién más está tomando coaching? Que tú lo ves, este, pues casi todos los, los, los políticos, o sea, casi todos. Eh. Eh, el coaching es tendencia, sí lo es. Ya todo el mundo puede ser también coach. Eh, está al alcance de la mano. Y quiero decirle con esto a los padrinos que salgan a veces de, su, de sus dos números, o sea... Está chido, yo sigo yendo a un grupo de autoayuda porque me nace, porque quiero ir, no porque tenga obligación, que son energías diferentes también. Sí. Eh. Eh, no defiendas tanto tu número, o sea, tú como padrino, líder, jefe o como servidor, ve, experimenta, después te padrina, te asesoras, vives una mentoría personalizada y vas a empezar a ver que no es tan malo. Es como cuando nosotros andamos en la bebida o en la droga y nos decían, hay una ayuda para ti. Y dices, no, qué puta madre voy a ir con esos güeyes y si yo no estoy mal, ¿no? Y acabas poniéndote sí. tu trapo en la boca, ¿no? Si aparte tengo mi profesión. Ajá, aparte soy yo bien chingón, y este, pues no, pues para qué, o sea. Es la, el mismo patrón de conducta, pero ahora con un poco más de información acerca de las emociones, de lo que es la debilidad humana, pero es el mismo patrón de conducta. La misma ecuación. Uno más uno más uno, la 3 Dos más uno, tres. Uno más dos tres, o sea, sí. dan la misma, es la misma ecuación en diferente argumento, entonces si sí, nosotros, si ustedes gustan acudir a algún centro de coaching, eh, o algún coaching que yo he vivido, que yo puedo recomendar, porque también es como los grupos, claro. me escribió una compañera de, de Texas en la mañana, que si conozco a algún grupo en el, en el norte del país, le digo, conozco muchos, pero no te puedo recomendar uno porque no he ido a ver sus experiencias, no conozco su terapia, y, y pues no puedo hablar de lo que no sé, a lo mejor encuentra en el camino a alguien que es de por allá del norte del país. Le dicen dónde. Eh, en este aspecto nosotros, eh, yo me, me ha gustado mucho asistir a vi que se llama así la, la, la mentoría y el coaching. Me ha servido, este, no me llevo todas las herramientas, no todas son útiles, es como los pasos, no todos los puedes hacer al mismo tiempo. Eh, pero sí siempre con una ecuanimidad, con algo que te vaya... Eh, a mí de qué me sirvió el coaching. Eh, tener alineación en proyectos, la herramienta SMART, que es la que luego no conocemos, y que es lo que te dice el padrino, detecta, este, detecta, corrige, eh, detecta, admite y corrige, ¿no? Entonces el SMART es algo muy similar, pero en proyectos ya de, de negocios, ¿qué padrino no le gustaría tener prosperidad económica? O sea, la neta. Claro. Y yo es lo que les digo siempre en los grupos. O sea, está chido, está chido tus pasos y todo, pero hay que actualizarnos. El planeta está mutando, está trascendiendo, se está transformando. Actualiza, o sea, vive las actualizaciones constantes. Y con esto no quiero decir que nosotros estamos bien y que ellos mal, o viceversa. Yo voy al coaching, me encanta ir a la religión a veces, a veces no con todos. Hay pastores que me aburren, hay otros que la neta sé que no están hablando, la neta y otros que me gusta me, me me crea la alineación el Te vínculo uh -huh. eh, me gusta a veces ir a la iglesia ahí del barrio este a, pues ahí afuera veo ahí como que platico un rato con dios este o como yo creo que es dios o sea yo no tengo ya ese tipo de, de broncas no y lo mío es como siempre les digo es desarrollo humano eh, lo importante para mí es lejos de restar sumar vamos a sumar eh, grupos de autoayuda en México necesitan sumar 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 ya hemos visto que han hecho algunas cosas, otros compañeros, mal o bien, pero ellos se han atrevido a hacerlas. Exacto. Y esa es la gran diferencia, de que luego la gente dice, es que fulano es malo, que sultano es peor, que, que aquel es así. Bueno, yo les digo, yo te amo, te respeto por el ser humano que eres o la persona que eres, pero ponnos el ejemplo y hazlo tú. Y, y pues ya estando ahí, a ver si no te corrompe el dinero o sí. te corrompe el poder, o a ver si no te corrompe tu propio sistema de creencias y vienen incluso tus, tus propios, eh, tus expectativas con sus referentes bloqueos, con sus referentes, este, pues vamos, que te pongas el pie a ti mismo, ¿no? Este, te autosabotees, Entonces, eso es lo que está regalando ahorita el smart, la alineación, lo que viene siendo este, la empatía, que es una palabra que ya estamos poniendo muy, muy actualizada. Eh, Infinidad de herramientas, por ejemplo, el ice break, que es lo que yo ocupo ya cuando voy a compartir, vamos a romper el hielo, este, lo que es este la armonización o lo que es la alineación social, todos sonriendo en el grupo, imagínate un grupo que al mismo tiempo esté sonriendo. O sea, es difícil para el que no trae herramientas. Sí. Nosotros te estamos diciendo que sigas defendiendo los grupos de autoayuda porque están chidísimos. Yo pertenezco a uno, pero que tengas ya tus propias variantes y a lo mejor algún día vas a adoptar un padre o una madre, o sea, que típicamente hablando emocionalmente o espiritualmente hablando, y puedas tener ese desarrollo, ya no estamos buscando que seguir a alguien, o sea, yo siempre les digo, vamos a sumar, eh, no recibas críticas constructivas de quien no ha construido nada, este, el poder está en ti, eres lo más grande que hay en la vida, eh, Puedes desarrollar tus era, capacidades insospechadas, increíbles. Nosotros vamos a ir a Alemania. Yo creo el otro año vamos a ir a tocar. Eh, quiero ir a Rusia también a tocar. Eh, voy a ir a Inglaterra a tocar. O sea, lo voy a hacer. Y si no lo hago, me quedo en el intento, pero ya estás pensando claro. en cosas grandes. Si esto yo le hubiera dicho a mis padrinos en el 2000, oye, este, voy a ser algún día Paco Leno. voy a ser cantante, este, quiero ser artista. Quiero ser este inspirador, eh, inspirador de, de desarrollo personal. Eh, quiero ser motivador. Me habían dicho, está loco, güey. O sea. Primero deja de beber, ¿no? Aprende <laughs> el primer paso y ya deja de mamar, ¿no? Y cuando yo les decía, oye, qué tan bueno, qué tan malo es este, pues saber que es un chakra. No, aprendete el segundo paso. O sea, esa es en la razón con la cual eh, vemos que es una doctrina de, del siglo pasado y es un síntoma de un mal más profundo otra vez. En lugar de que el padrino se actualice y vea, por ejemplo, yo les digo a los padrinos de tiempo, ¿no? Y de tiempo es de tiempo de edad, de tiempo de... Conocen a Wherever Tomorrow, a Luisito Rey, al Escorpión Dorado, a Yuya, y se quedan así, pues no, le digo, es que entonces jamás vas a entender la psicología de un chamaco. Sí. De 10 a ahorita 15, 17 años, sí, sí, no vas a tener nunca contacto con él. ¿Por qué? Porque tú estás tan clavado en tu mundo, en tus problemas, en tu neurosis. En tu borrachera seca, en tu cerrazón de que eres padrinote, que, que vienes de, de por allá, ¿no? este de allá, que tu padrino es fulano, <laughs> que, que, que tu padrino se llama como yo, ¿no? Este. Y que eres huelacasco. Pues, ajá, y que eres, eh, que eres en la calle allá, el luego todo eso hace que tu propia persona se disminuya, tengas menos fe, te vaya más mal en tu chamba, eh, ya no vibres. Por ahí vemos a un chavito que anda siempre colgado este, de la madrina, que es psicóloga. O sea, chavitos así que, que jamás van a tener un cambio porque tienen esa mentalidad. Aquí nosotros te decimos, no es que ya no leas, sino que lo que lees, vívelo. Y aparte te vayas a ver otras cosas. Hay tontitos que andan diciendo, no, pues yo leí pasos y no me sirvió. Pues sí, no tienes casa, vives con tu mamá, este, no tienes trabajo. Eh, pues no te va bien, eh, anda siempre con una mano acá y otra acá. este Entonces, lo que los invitamos siempre a los compañeros es que ya se actualicen. Hay, hay que ver cuáles son los mecanismos de defensa de, de, del ser humano, qué es eh, los agitadores del inconsciente, qué son mis emociones básicas, eh, cuál es mi cerebro reptil, cuál es mi cerebro límbico, qué es la neocorteza. Eh, Cómo actúa la serotonina, la adrenalina, este, la dopamina, todo eso, hay que estar la dopamina ahí y, y, que, y que se mueve ya mucho en la actualidad no Paco. Claro. Muchas veces prefieren eh, eh, llevar a sus grupos en una semana de unidad a alguien que les va a mentar la madre, que va a insultar Exacto. a las compañeras, que los va a traer, este, carcajeándose de la risa. Eh, sin saber que eso es algo eh, momentáneo, ¿no? O sea, sí claro. te inyectan tu dopamina, tu serotonina, pero se te va a De bajar al lila. rato. Uh. Entonces, o sea, te, se te va a bajar al rato y ¿qué crees? Que vas a seguir igual con tus pinches broncas mañana. Sí, claro. O sea, no nosotros. va a haber reflexión, no va a haber introspección, no, eh, no va a haber este, nada para que puedas nuevamente salir y nuevamente vas a querer que alguien te venga a hacer reír, ¿no? Exacto. Cuando tú, tú puedes crear tu propia felicidad. Aquí lo que yo siempre les digo a los compañeros, ya creen un protocolo, y ¿qué es un protocolo? Pues métete a investigar qué es un protocolo, crea un protocolo de invitados, ve lo que tu grupo necesita y llévale. Con esas características de algún orador, líder, servidor, este, compartidor, profesionista, eh, conferencista, ve las facultades y capacidades de cada uno y lo que tu grupo necesite bajo tu protocolo, pues llévalo, ¿no? Nosotros cuando vamos a invitar a alguien tenemos un protocolo de preguntas y de ver qué profesión trae o, o cuál es su, su trabajo de vida, porque pues no, nosotros no estamos listos para pues ya recibir gente tóxica, o sea que, que estén mentoneando la madre. Claro. Eh, y pues que, pues, digo, y después de todo esto que sigue, ¿no? O sea, un rato sí, pero no hay transformación. Yo respeto mucho a las gentes que pues llevan el mensaje a su capacidad, a su manera, con su personalidad, pero yo siempre les digo, este, pues por un rato está chido, pero no me meto ya este, como que así a invitarlos a ser parte de ellos, no sé. Esas son las cosas que nosotros, una herramienta que también te da el coaching es crear protocolos de, de invitación, ¿no? Para, para poder llevar, eh, pues repetimos, este, hay mucha gente que le gusta el que terapea desde el cerebro reptil y, y neocortés, o sea, que es muy lógico y muy depredador, hay gente que le gusta que le platiquen historias muy emocionales, hay gente que le gusta pues los religiosos. creas tu protocolo y te quitas de broncas. Aquí lo que yo te voy a decir desde el área de mi experiencia es que para mí era más fácil ser reptil. O sea, mentar más, hijo, tu pincha madre no cambias este maldito parásito aquí tú practicando tus pasos y tu vieja ya las poses y o sea, <laughs> esa era la terapia, sí. Eh, incluso hemos trabajado ya con clínicas de rehabilitación, anexos como tal, desde esta terapia, desde esta, desde esta área donde conjugas pasos, eh, alcohol, droga, coaching, este religión, y la gente se queda bien contenta, incluso los chavos de anexo, que son los que como que de repente traen más fondo de sufrimiento. Nosotros es lo que ahorita les, les podemos regalar y lo que les decimos adelante no este vamos a llegar el mensaje y ojalá que lo que tú consumas este eh, pues no te haga tanto daño emocional o mentalmente hablando porque también hay que llevar una dieta emocional que eso es lo que luego los padrinos no sabemos cómo decirle a los ahijados, no este cuando tú empiezas a investigar que tu cuerpo emocional debe de comer algunas cosas o saber escuchar eh, sentir vivir algunas cosas y otras ya no eh, pues ahí es donde vienen las recaídas, los desfases, que los ahijados se deprimen, que entran en soledad, que, que se empiezan a rayonear o a cortar o sí. lo que se haga, ¿no? O sea, lastimarse. Que quien se raye es su bronca también, ¿no? ¿eh? Porque luego dicen, ay, que tú, que no, yo, si te gusta tatuarte, ve, tatuarte y si no, también, o sea, a mí me da igual es tu cuerpo, no el mío. Y a mí no me cobran, ¿no? Ni, ni yo voy a pagar. Pero este, estamos hablando de que el ser humano se la cera. Eh, muchas de las cosas, aquí volvemos a un patrón de conducta y creo que con este cerramos, no sé si es el tiempo. Eh, cuando llega el europeo empieza a tratar de indio y de maldito y de, y de puercos y de simios a nuestros ancestros aquí en el continente. El ser humano cuando se vuelve ya masoquista, eh, donde siente esa necesidad de ser golpeado y, y mentoneado de madre si no, no siente que tiene la atención de alguien que admira, que es lo que nos pasó como civilización hace muchos años, eh, viene esta recurrencia de, de que si no te miento tu madre no sientes que te queremos y ese es nuestro síntoma del mal más profundo otra vez, es nuestro paradigma, es una educación que viene siendo que que tú dices eh, voy a ver a tal orador, conferencista, compartidor, este X para que me dé bien en la madre, ¿no? porque si no sientes que no tienes amor, porque si no sientes, no sientes que no vales, eh, yo les he dicho cuántas veces vamos en el metro y nos cambia la vida todo el pinche vagón del metro, todo enojado a toda la gente, nuestro reto y que yo lo he ya podido hacer, es cuando subo al metro de repente me subo con la sonrisa en la cara y hay gente que de repente dice este chavo es gay, o este <laughs> Ay, pinche porco está degenerado, me está sonriendo, que, que, que o sea... y, y yo estoy sonriendo, <laughs> Y de repente no hay, no falta quien te voltee y también se sonría contigo y le digas buenos días, buenas tardes. Y vas creándole una, una, un cambio de energía a la gente. Y lo importante aquí es que vayamos viendo algún día también cómo recibimos y damos amor. Eh, lo importante aquí es que tú tengas todas las herramientas para transformar el mundo y no que el mundo te transforme a ti. Si tú quieres que el mundo, bendito sea Dios, y pedimos por estas personas también que viven esto, luego asaltos en la calle, la delincuencia y todas estas cosas, si te comienzas a sintonizar en otro tipo de frecuencia emocional, y te lo dice la ciencia cuántica al día de hoy, o la física cuántica, comienzas a crear eh, tu día, lo que crees, lo creas, sin duda alguna el pensamiento es el hecho, lo dicen los padrinos cuando vas a tu sexto paso o segunda escritura. Eh, nosotros vamos a invitarte a que lo que tú vayas creando en tu entorno o lo que tú quieras vivir en esta vida vaya sucediendo. Y es tan así que, que bendito sea Dios, no hemos vivido un asalto ni lo estamos invocando. No soy santo, soy un ser humano que, que le ha dicho ya no quiero vivir esas conductas, ya no quiero estar en esos lugares. Y te va sincronizando a que a otros nuevos aspectos, a poder llevar un mensaje diferente y lejos de que cuando uno da también o sea ayuda a la gente también uno recibe mucho mucho sí. milagro y muchos milagros muchos regalos y gracias gracias pues deseo no haberlos aburrido y, y, y mi intención no es ofenderlos lastimarlos es hablar desde mi personalidad siempre bajo el área del respeto los quiero mucho y pues eh, qué sigue queridísimo Javier pues déjame leer aquí los comentarios más okay. y, y ya cerramos con una con una rola okay. ¿Sí? este Liliana Peralta de qué se trata el programa estamos hablando de síntomas de males más Ojo. profundos pero sí obviamente bueno para que le lo hubieras agarrado bien sí desde el principio vamos a dejar ahí el programa compañeros este lo vas a poder ver eh, completo todavía este lo bajo hasta el día viernes hasta el día de mañana lo quito en la noche para subirlo a YouTube este, claro, si también Paco nos permite, porque sí, no, adelante, le, he pedido, no le he pedido la, la autorización. Y aquí todo lo hacemos con permiso de, 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 los, de los derechos de autor y demás, compañeros. ¿eh? Oh, sí, eh, sí, sí, por sí. si no, luego nos metemos en cada pedo. Bueno, no no, no ha sucedido, pero no queremos que suceda. Eh, Charles eh, Verónica Gutiérrez, por acá está. Eh, Gabriela Arias, eh, Antonio Martínez, eh, Andrea García, Liena Perarta, eh, Verónica Gutiérrez, Agustín Remigio. Eh, Claudio Leiva dice saludos Javier Plata, gracias por la invitación, ¿no? ¿De qué? Es que de repente por ahí comparto, comparto el programa, compañeros, uh -huh. este que para que te llegue ahí directamente a tu messenger. Eh, bueno, y bueno, la verdad es que es un atrevimiento, ¿eh? Porque de repente... No, 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 no. Y chale, ¿por, qué, ¿por qué me mandan esta chingadera? ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues nos robamos el atrevimiento, más total ahí, pues si no te gusta, pues nomás no le das clic sí. y ya. Este, Andrés Victoria, de allá de Arkansas, eh, ¿no es cierto? Eh, se me fue, Andrés, ¿de dónde eres? Este, creo que sí, de Arkansas. ¿Sí? De, Springfield, días, de Springfield. De Andrés. De Springfield, de, de el buen Andrés que nos apoya mucho aquí en la estación. Everaldo eh, Gómez, eh, Chalía Ortiz, eh, Javier Plata, Dios te proteja, gracias por invitarme. Gracias, gracias, Chalía. Eh, Jennifer eh, Nayeli, que también es nuestra corresponsal acá en Hidalgo. Eh, Chalía Ortiz, eh, Guadalupe Pichardo, eh, Fanny Silva, Karina BL, Everardo eh, L, José Ra, eh, Ramiro Medina. Eh, John Checoscova Sarapova, saludos Juan eh, Orquídea Renacimiento, Miguel Ángel Mendoza Eberardo eh, y Gómez Orozco, saludos, estoy muy eh, de acuerdo con lo que expone Paco, hace falta que como padrinos nos actualicemos y obtengamos más herramientas, pues mira, contigo nos vamos sumando y, y eso va, va, va generando es. un cambio muy muy importante ¿eh? obviamente sin perder de vista que eh, para la enfermedad del alcoholismo, son 12 pasos. Claro, siempre. Y después de eso puedes eh, eh, ver, ver otras, otras cosas. cosas, exacto. Claro. Eh, Gabriel Escobar, gracia, gracias gracias poco por tu compartimiento y gracias a la Labanet, saludos. Pues gracias, Damián Mata, Anita, ¿no ¿quieres decir algo? ¿No? Eh, aquí en la producción técnica, bueno, pues estuvo el buen compañero Damián, no me eh, también estuvo por aquí Susi Rebel, eh, Paco, gracias, gracias, gracias de verdad de este eh, contar con la amistad ha sido algo muy, muy grato para mí. Este, yo creo que se va, va a suscitar por ahí otro programa Que queremos que, que vengas y, bueno. y gracias, por ahí tenemos un evento el próximo día 18 Ok, los próximos eventos El 18 de agosto nos vemos allá Enfrente de TV Mexiquense En lo que es el Nido Águila Si le dicen ahí ese lugar Es un lugar de fútbol Vamos a tener un concierto espectacular Para la fraternidad allá de Toluca eh, Se nos viene posiblemente una, un contrato acá Por eh, Puerto Vallarta y más adelante lo, anun lo anunciamos, y es que llegamos a concretar, eh, tenemos algunas visitas aquí en Ciudad de México, este, vamos a estar por allá en León, Guanajuato, el, el 17 de julio, ya la otra semana, en el grupo Fuente de Vida, allá en León, Guanajuato, por primera vez eh, vamos a visitar León, ya teníamos mucho tiempo en pláticas, en que sí íbamos, no íbamos, no se había dado, pero vamos a estar por allá en León, llevamos este tema también ya más específico, y este... Se nos viene la grabación del de, de próximo disco, aquí vamos a adentrar la, la primicia ¿no? de, de las noticias. El disco se llama Caminos de Fe. Eh, estamos pidiendo una cartera de cinco artistas de talla internacional para que vayan a hacer un feed con Paco Lennon y el Honor Band. Y por ahí estamos invocando ya este, pues a, a Alex Campos, estamos invocando y convocando este, a la señora Tania Libera.